10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues nada, bienvenidos al episodio 5 de Venimos Calentitos. Tenemos al señor Joel Gilabert. Este es un señor que se encuentra más detrás de las cortinas, manipulando los sonidos de la gente y haciendo que todos suenen de la leche. Y nada, joder, yo te conozco de toda la vida, pero para los que no te conocen, danos un poco de tu historia, de tu vida, lo que haces. Bueno, pues nada, mi nombre es Joel Gilabert, como dice Lewis, somos colegas desde hace muchísimo tiempo. Lewis para mí es uno de estos colegas que te da la música, ¿no? Que te lo encuentras de repente detrás de una guitarra y pasan los años y parece que no hayan pasado realmente, ¿no? Y aunque haya muchos kilómetros de distancia de por medio. Y yo, bueno, al igual que Lewis, pues bueno, me considero un poco un loco de la música y bueno, pues simplemente dedicamos pasión y horas a esto, bien sea pues con alguna banda tocando, bien sea produciendo temas para otras personas en mi estudio y nada, ahí vamos. ¿Qué proyectos has estado trabajando últimamente? ¿Con qué proyectos? Pues últimamente he estado trabajando en un proyecto bastante interesante. He estado trabajando concretamente en el EP en solitario que va a sacar Carles Caselles, que se llama La Fluent, y que es un proyecto muy, muy, muy guay, muy bonito, porque ha sido un poco una forma de liberarse para Carles, que es, para el que no lo sepa, es el cantante de Smoking Souls, uno de los grupos que estuviste reaccionando en uno de tus vídeos. Y que tenía un estilo muy marcado en el grupo y que sin embargo ahora, pues un poco debido a lo que ha ido pasando este año y demás, pues decidió, como dice él, salvarse, ¿no? Salvarse de esta movida de año que estamos teniendo. Y su forma de salvarse ha sido haciendo canciones que no tuviesen ningún tipo de corsé, es decir, que no tuviesen límites. Sí. Límites musicales, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito porque él decidió contar conmigo para esta aventura, para la producción, grabación y demás, y nos hemos dejado llevar tanto él como yo. Hemos experimentado quizás con cositas o con sonidos o texturas que no habíamos tocado ninguno de los dos hasta ahora, y yo creo que, bueno, ya ha salido el primer tema que se llama La belleza del Risk, y yo creo que está sorprendiendo un poco por eso, porque nadie se esperaba quizás que fuera en esta onda, ¿no? Algo que viniese de parte de alguien como Carles Caselles, ¿no? Creo que ha sido bonito porque ha sido un reto también un poco para mí, ¿no? Me gusta plantear cada proyecto nuevo como un reto, como una posibilidad de aprender cosas nuevas de la mano de otra gente, de las canciones que te trae la persona que entra por la puerta en el estudio, ¿no? Sí, es flipante, ¿no? Porque seguramente este podcast se va a hacer bastante friki, así que intentaremos explicar también cosas, porque seguro que hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Pero mola muchísimo ver el rollo de diferentes productores, ingenieros, cómo graban y todo eso, porque hay muchos por ahí que van a lo que van al business, ¿no? Y no están igual tan apasionados como lo puedas estar tú, y tienen ahí sus templates de Pro Tools y copiar, pegar, poner los presets y todo eso. Y una cosa que he notado yo, de lo que he escuchado desde que empezaste a grabar cosas con Meteor, es eso, que cada proyecto ha sido totalmente diferente. Es como si no supiera que lo has grabado y lo has mezclado tú, no pensaría que hubieran sido otros ingenieros. Sí, quizás eso complementa un poco lo que he comentado antes, ¿no? De que me gusta ver cada nueva producción como una oportunidad para superarte y hacer algo que no has hecho hasta el momento, ¿no? Y eso evidentemente te lleva pues a eso, ¿no? A veces también miras al pasado y dices, bueno, pues este disco lo habría hecho de otra manera si lo hiciese hoy, ¿no? Pero yo creo que eso no es malo. Está bien que sea así porque detrás de un paso va el otro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es un poco la idea de intentar conseguir
Vamos, yo me considero así, yo me considero que estoy aprendiendo en esto. No creo que haya nadie que tenga la verdad universal, pero sí que es cierto lo que dices tú, que hay gente que va un poco a sota caballo rey. Y a mí me gusta salirme quizás un poco de eso, ¿no? También, la verdad es que los músicos y la gente, el colectivo de músicos con el que me muevo más, que tengo a mi alrededor, también me lleva mucho a ello y me propicia mucho a poder experimentar, ¿no? Tanto por mi colega Jordi Ortolà, que es el batería que ha grabado las baterías de este tema, de Carles Caselles, como Sandra Monfort, que es, por ejemplo, mi compañera también en Éter y que es una artistaza, os recomiendo que la sigáis porque es espectacular lo que hace, como Mark, nuestro colega Mark, que es el bajista, es decir, son gente que también cuando estás quizás en un ambiente que tienes gente que también le gusta salirse de las normas, ¿no? Es como que da más gusto y es más fácil eso, ¿no? Traspasar los límites. Yo te estaba viendo el Instagram ahora, antes de que nos conectáramos, y estaba viendo ahí un par de fotos de las baterías, y luego estaba la batería del Jordi, y tenía ahí pues dos cajas, yo qué sé, las maracas de machín esas encima de los hi-hats o lo que sea. Y yo, tío, este tío es que se sale completamente. Efectivamente, efectivamente. Yo re recuerdo cuando hiciste la reacción a Exilia, el tema de Éter, de la banda en la que estamos tanto, bueno, pues Jordi, Marc, Sandra y yo, y decías, ¡buah! Han pasado 40 segundos y he escuchado por lo menos tres cajas. Creo que son tres cajas. Efectivamente, tenías toda la razón. Tenías toda la razón. Además, Jordi es un friki, como bien has apuntado, y utiliza más cajas que Toms prácticamente no utiliza. Él, lo que le gustan son las cajas, diversos tamaños de cajas, Charles de 17 pulgadas, súper oscuros. Incluso ahora se ha puesto a fabricar percusiones orgánicas con frutos secos de árboles que encontramos por aquí. Yo a veces también cuando los encuentro le cojo una bolsa de frutos para que él vaya trabajando y tal. Y está haciendo cosas realmente interesantes y que realmente son, pues, en cierta manera genuinas, ¿no? Que no es un poco lo normal. Vais a tener que trabajar en la patente del piñón Crash. Pero Ya te digo. una cosa que has mencionado ahí para la gente que no lo sepa, ¿no? Los hi-hat, los Charles de 17 pulgadas, normalmente la gente utiliza de 14, ¿no? Y luego eran casos extremos, yo qué sé, de baterías a lo largo de la historia que hayan utilizado algo que no haya sido un hi-hat de 14, pues se me viene a la cabeza John Bonham, que utilizaba 16. O Gavin Harrison, que utiliza 13, creo. No, Stuart Copeland utiliza 13. Sí. Pero no hay muchas baterías que se salgan de lo típico. Ah, mira, bombo de 22, caja de 14, hi-hat de 14, ride de 20 y los crash de 16 y 18. Pim, pam, fuera. Exacto. Exacto. Yo creo que ahora sí que quizás sí estamos viviendo un momento en el que cada vez hay más baterías que se están metiendo en esta forma de experimentar un poco. Con el equipo también, no solo con lo que estás interpretando, sino en cómo suenas, ¿no? En no sonar estándar. Hay gente por ahí utilizando baterías de todo tipo. Hay una marca que se llama, creo que es AFJ, que bueno, hacen unas baterías con unas medidas súper absurdas. Es decir, estamos hablando de cajas de 18 pulgadas o de 20 pulgadas, bombos de 22 por tres cosas así, ¿no? Extrañas, pero que realmente lo escuchas y dices, wow, ¿no? ¿Qué carácter tiene? Y es válido también, ¿no? Y yo creo que ahora es un poquito el momento de estas cositas, de experimentar también con el equipo, con nuevos sonidos, ¿no? Vivimos un momento de saturación musical, de que hay mucha oferta de todo, uno no sabe qué escuchar. Yo muchas veces me abro el Spotify y digo, voy a escuchar algo nuevo y no sé el qué. Y tampoco me valen las recomendaciones de Spotify porque están también muy basadas en algoritmos, como Algo dices tú. ritmos. Y no siempre te vale como para descubrir algo que realmente te sorprenda, ¿no? Entonces, yo creo que también, desde un punto de vista de la producción, es quizás el momento de experimentar no solo
no solo con lo que compones, sino con formas de producción y con formas de sonar, tío, ¿sabes? De perder el miedo a utilizar, yo qué sé, un cacharro de la cocina para montar el ritmo de la batería. Si vale, vale. Sí, no, ya te digo. Y luego lo increíble también es que con programas como Pro Tools hoy en día es que puedes hacer un sample y luego programarlo y ya está. Exacto. Que no tiene que ser todo. Tío, yo el otro día para mis estudiantes y cosas así les dije, tío, no me vengas con excusas. Cualquier persona puede grabarse un tema hoy en día. O sea, tienes a Billie Eilish ganando 18 Grammys con un portátil, cualquier persona puede grabarse un tema. Coge tu teléfono que tiene un micrófono de la leche, que eso graba 48K, 24 bits. Que eso, o sea, es que ni te lo podías pensar hace 15, 20 años. Y graba samples, graba cualquier cosa, graba pájaros, tío. Utiliza los pájaros como Charles. Graba cualquier cosa. Y lo pones en Pro Tools, puedes descargar el Pro Tools First ese gratis y puedes secuenciar algo ahí y fuera. Eso sí, hoy la suerte que hay para todos nosotros es que el mundo de la producción musical es muchísimo más accesible de lo que lo era hace 15 años. Ya te digo. Cualquier persona puede tener acceso a nada, a un set mínimo con dos cositas, con el móvil, como has dicho tú, incluso, ¿no? Y con un ordenador que vaya medianamente bien y poder hacer cosas realmente interesantes con tu creatividad, sobre todo. Sí. Porque las herramientas hoy en día ya no son un problema, ya es bastante accesible tener unas herramientas decentes para poder hacer cosas. No, y esa es una cosa que seguro que tú también tienes, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Igual como, yo qué sé, yo he gastado miles de euros o dólares o lo que sea en cosas que al final no necesito. ¿Sabes? Y te compras ahí el último cacharro de lo que sea, el último micrófono de lo que sea, porque, oh, mira, por fin voy a conseguir este sonido y vas con ese pensamiento de que necesito esta herramienta para ese sonido y en realidad no lo necesitas. Claro, Al fin y al cabo lo necesito. lo que necesitas es trabajar y meterte la hostia 3.000 veces hasta que aprendes Sí. a utilizar lo que tienes, ¿no? Es el Eso es oído, al fin y al totalmente. cabo. Sí. Y perder el miedo, lo que decíamos, a utilizar cosas que no son lo correcto o lo que se presupone más indicado. O lo que se presupone mejor. Hay un caso muy particular que me pasa con una guitarra. De hecho, la tengo por aquí. Esta es una guitarra que le tengo un cariño súper, súper especial. Es una guitarra súper particular. Es una Hofner Colorama. No sé de qué año es. Es una guitarra súper barata. Esta guitarra era de mi gran amigo Teo, que tú también lo Ostras, conocías, de Teo Johnson, que también guitarrista espectacular, el otro con el día que he hablé con él un tenido. poco. Pues mira, esta es su primera guitarra, esta es la guitarra con la que él empezó. Flipas. Y prácticamente me la regaló, me la dejó, la tuve muchísimo tiempo y al final hicimos un acuerdo simbólico y absurdo por el valor de 50 euros. Y me pasa una cosa muy particular con esta guitarra, que es, siendo una guitarra que es una gama básica, no es una gran guitarra, he tenido otras guitarras de mejores prestaciones y han pasado muchas por el estudio. Y prácticamente en todas las grabaciones esta guitarra siempre está y siempre aporta algo que las otras no pueden aportar, ¿no? Sí. Todo el mundo que la prueba dice, tío, pero ¿de dónde has sacado esto, no? Marc Miralles, por ejemplo, me dice, te doy 200 euros, te cuadruplico el valor. Digo, no, no los quiero. ¿Por qué? Porque es una guitarra. Y dices, teóricamente sería mejor tener una Fender Stratocaster americana de puta madre para el estudio, ¿no? Y Algo no en la tengo, papel de más hecho. versátil. Exacto. Mejor, más bien hecho, más mejor. Pero ¿sabes qué? No, tío, mi guitarra de mierda de 50 pavos es la que mola aquí en el estudio, ¿no? Y es quizás lo que comentaba, es perder un poco el miedo
a esas tonterías, ¿no? Que a veces tenemos, que todos las tenemos en la cabeza, ¿no? De comprar, no, tengo que gastar más pasta en esto porque es mejor, o en esto otro porque me va a dar. No, no, yo creo que el truco no está ahí. Como tú has dicho antes, en el caso de Billie Eilish, con un interface de audio y un portátil, grabó un disco que la ha llevado a donde está, ¿no? Sí. Y eso no sale de ningún bolsillo, eso sale de la creatividad de uno mismo. Yo creo que eso es quizás lo más cotizado y lo más importante y difícil. Sí. No, a mí me pasa lo mismo con los instrumentos. Ha llegado un momento, ¿sabes? Tampoco sé que por lo que se pueda ver aquí, oh, Luis tiene mogollón de guitarras, pero cada uno es una herramienta diferente. No es que tenga 10.000 acústicas, pero tengo una de 12 cuerdas, tengo una de caja grande Dreadnought, luego tengo una con el Cutaway y todo eso. Pero siempre, por ejemplo, con la Gibson esa, y tú lo sabes, que la tengo de ahí desde hace años, es que la pillo y es instantáneamente creatividad. Claro, tío. Y no claro. Tiene sentido porque la guitarra no se mantiene afinada. Es un troncho de madera que te destroza la espalda, ¿sabes? Es algo que no, pero al fin y al cabo la pillo y es creatividad instantánea. Sí, tío, yo creo que es guay buscar un instrumento que te transmita algo, ¿no? Cerrar los ojos, no ver el precio, no ver lo que dice la teoría, coger el instrumento y ver qué te transmite, ¿no? Que sí, tener varias cosas, cada uno te transmitirá algo diferente, te aportará algo diferente. Yo pienso que es necesario tener opciones, sobre todo en el estudio, ¿no? Pero no tiene por qué ser ABC, es lo que hablábamos, encontrar algo que digas, wow, esto me transmite realmente y de alguna manera me ayuda, ¿no? Bien sea porque me inspira, me lleva a crear rápidamente en cuanto lo cojo, o porque su sonido enseguida me cuadra dentro de lo que estoy imaginando y no sé, creo que es importante tener en cuenta esto. Es como seguro que te acuerdas de cuando ensayábamos en el sótano ese que tenía yo y tenía la batería esa ahí todo destrozada, que al final tú y tu padre acabasteis restaurando en cierta manera, ¿no? Sí, pues sí. Mi madre me trajo igual hace 2 años ya, me trajo la caja, que es una caja aluminio que está hecha polvo, tío. Que la tiene, recuerdo sí. Perfectamente, sí. Que tenía un cordón de una zapatilla utilizando eso para poner no sé cómo se dice en español. El bordón. El bordón, sí. Y ahí sigue el cordón, tío. Le he cambiado el parche, me costó 2 horas afinarla, pero esa caja tiene algo diferente. Tiene carácter, tiene un carisma. Sí, tío. La gente igual, al fin y al cabo, y dirán, es una caja, todas las cajas son igual, son así, pa. Y ya está, ¿no? Pero los que apreciamos esa mierda, tío, es cuando oyes un sonido de caja bueno en una grabación, es algo que es no orgásmico. Totalmente, tío, totalmente. Pues yendo ya que estamos yendo por la raíz friki de equipo y todo eso, ese es tu estudio personal, ¿no? Sí, este es el pequeño estudio que tengo a día de hoy. Aquí es donde trabajo, donde hago mis producciones y mis cositas, y donde mi segunda casa prácticamente. Sí. Sí. Y que está en, no hay que dar localización exacta, pero estás en Denia, ¿no? Ahí. Sí. Perfecto, tío. Joder, qué guay. ¿Y qué estás usando? Así, más o menos, ¿estás en Mac? ¿Estás con Pro Tools? ¿Qué interfaz y todo eso? Estoy en Mac, trabajo principalmente con Pro Tools, aunque últimamente también he estado trabajando con Logic, un poco por flexibilidad también de cara a los clientes, que muchos de ellos, pues como lo que comentábamos antes, como es tan fácil hoy en día, cualquier persona puede trabajar con un programa de producción y maquetar sus temas y tal, muchos de ellos vienen ya con un tema montado en un proyecto, ¿no? Sí. Y a veces por respetar ciertas cosas o ciertos plugins o ciertos, sobre todo los instrumentos virtuales y demás, pues te quedas en esa plataforma y al final desarrollas todo el tema en Logic, por ejemplo, sí. ¿No?
Logic es que tiene mucha tralla en cuanto a instrumentos virtuales. Sí, yo creo que en ese aspecto es bastante winner, porque lo veo muy fácil, muy accesible, muy. Y además trabajo también con el mismo teclado que tienes tú, el Complete. Sí. Y bueno, pues entre el Complete y eso es muy fácil enseguida centrarte en buscar el sonido y no en tener que estar con el ratón peleándote, ¿no? Quizás Sí. es más amigable que el Pro Tools en ese aspecto. Pero bueno, la verdad es que al final me adapto un poco y trabajo con los dos. A nivel de interface de audio, trabajo con dos interfaces de Apollo, de Sí. Universal Audio. Y bueno, a nivel de previos analógicos, también va a aparecer aquí que soy un poco Universal Audio fanboy, que no es el caso, pero por unas cuestiones o por otras, al final, ahora mismo todo lo que tengo en previos es Universal Audio. Sé, ¿qué tienes? Los, ¿cómo se llaman? ¿Los Twin Infinity o algo así? Los Twinfinity, los 4710 y tengo un LA610 Bill Putnam Signature, que es un modelo que solo se hicieron 500 unidades. Sí. Y básicamente es un 610 de Universal Audio con un compresor estilo Teletronics. Sí. Para voces es un cañón. Es el 610 era previo y compresor, ¿no? Como, pero no Sí. tiene ecualización. Sí, el previo tiene un ecualizador, Sí. tiene un Shelvin low y high con selección de frecuencia Ah, sí, perfecto. y poco más, pero bueno, es suficiente, es un previo que la voz suena directa, no necesitas luego hacer mucho tweaking que decís vosotros ahí en Sí. postproducción porque la voz suena estupenda. Sí, eso es básicamente ahora yo también para voces y todo eso es utilizo como estoy en con los interfaces de Antelope puedo utilizar directamente sus plugins por ahí, entonces la cadena igual, no sé si se dirá cadena de Sí, sí, efectos, sí. ¿sí? Sí. Previo, ¿sabes? 1176, no, 1176 es el compresor, previo el Compresor. 1173. Compresor, tengo dos compresores en la cadena y luego estoy utilizando el Warm Audio, el clon de 187. Y es que ni lo tengo que tocar. O sea, es que suena la voz ya de la leche. Lo grabo pim pam fuera y a la hora de mezclar, pues nada, es pequeñas cositas. Y me centro Claro. más que nada en nivelar todo, que suene todo guay y efectos. Claro, esa es una de las cositas que yo con los años he ido un poco aprendiendo, de un poco la idea de hacer que suene desde el principio, ¿no? Sí. Muchas veces tenemos la tendencia de ser muy escépticos en el momento en el que estamos grabando, grabar que esté todo correcto, pero dejar cosas tal como entran para después, ¿no? Después ecualizaré, después comprimiré, después haré X cosas, ¿no? Y en realidad te das cuenta de que luego es mucho más fácil sobrellevar la mezcla cuando las cosas suenan desde el principio. Es decir, esa caja no suena, pues si esa caja no suena, vamos a hacer que suene o ponemos otra caja. Sí. Pero vamos a hacer que suene, cambiamos el micro, cambiamos el previo, comprimimos, vamos a perder el tiempo en la en preproducción, en la grabación, mejor dicho. Y es un tiempo que vas a tener que ahorrar, que vas a ahorrar después en postproducción, ¿no? Y al principio me pasaba mucho eso. Me daba cuenta de que, claro, tiendes a grabar todo que suene muy gordo, con mucho low end, ¿no? Y luego abres la mezcla y está todo pegándose con todo, suena Sí. como muy oscuro. Y lo primero que haces es en 5K, en 6K, un boost ahí a tope para que suene inteligible y de repente te das cuenta de que lo escuchas fuera o en el móvil y quieres morirte, ¿no? Lo escuchas en el coche y te quieres morir. Y te das cuenta de que en realidad lo que quizás era mejor perder un poco más de tiempo al principio, intentar grabar trabajando un poco más los medios, que no haya tanto los medios graves estos que emocionan mucho en el momento que los escuchas por Sí. primera vez.
pero que luego son un problema gestionarlos, ¿no? Y ir dejando el espacio para lo que tú quieres que tenga espacio, ¿no? Es decir, si yo sé que la batería va a ser muy importante en este tema, vamos a hacer que suene grande, pero si va a ser no va a ser el peso del tema, pues vamos a dejar espacio, porque hay un Moog que necesita también espacio, ¿no? Sí, no puede sí. comérselo todo el bombo. Y los Pues un poco... ahí sí que vamos. Ahí te puedes morir. Es una rayada. Te puedes morir, porque encima son máquinas súper potentes. Podrías comerte absolutamente todo el espacio que hay en un mix, te lo puedes comer con un sintetizador solo. Entonces hay que ir con mucho cuidado, sí, porque si no, después no es imposible. Es una flipada. Pero sí, a eso también, a mí me ha pasado, sobre todo con baterías, ¿no? Que en realidad en la parte de la grabación igual es el instrumento más complejo a la hora de grabar, porque lo que dices tú, tiene que sonar guay del tirón, tampoco vas a... No puede, si suena a mierda, vas a grabar una mierda, por mucho previo y Neumann que tengas, si suena a patata, va a sonar a patata. Entonces, entre la afinación y luego que todos los micros que tienes, pero yo me acuerdo al principio, ¿sabes? Pues me centraba en la caja, me centraba en el tom, me centraba en el bombo y se me olvidaba que la batería es un instrumento. Efectivamente. Y ahora con los años es... Tío, pues, ¿qué son los micros más importantes para mí en la batería? ¿Cuáles son los micros que pillan la batería? Los overheads. Pues empiezo ahí y empiezo a mezclar solo con eso. Meto el bajo, meto las guitarras, meto lo que sea, los synths, las voces, que si necesito más bombo, meto el micro al bombo ahora. Es muchísimo más fácil y suenan las mezclas más naturales y orgánicas. Claro. Ahora, si estás haciendo metal de ese, pues ya... Y es otra cosa, ¿no? Tienes que poner mogollón de samples y a tomar por culo. Claro, ahí la película ya cambia. Pero porque lo exige el guión, es diferente. Sí. Pero sí, en otro contexto es lo que tú dices. Al final, a veces se nos olvida de dónde viene todo esto. Y viene de que la batería es un instrumento en sí. No son seis instrumentos juntos, es un instrumento. Y si en los años 60, en los años 50, grababan la batería con dos micrófonos y escuchas esos discos a día de hoy y suena que te cagas, sí. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de olvidar eso, ¿no? ¿O por qué yo, si pongo 12 micrófonos en un set de batería, no consigo que suene ni la mitad de bien, ¿no? El otro día me parecía curioso, hablaba con mi amigo Alberto de Physics Project, Alberto Tenreiro. Estábamos analizando unos temas y había un tema que era de una producción bastante actual, pero se habían arriesgado un poquito y habían pasado toda la batería a la izquierda en el mix. ¡Ostras! Y esto es algo que se hacía mucho en, sí, pues, bueno, en los años 60, ¿no? Rollo de hecho, Beatles. Los Beatles, por ejemplo. Sí, los Beatles lo hacían mucho. Y era flipante la coherencia que tenía, porque no molestaba que estuviese todo a un lado, porque no buscan la pegada que nosotros buscamos hoy en día, ¿no? Quizás queremos que el bombo pese tanto que si lo pones a un lado es molesto porque te está taladrando un oído, ¿no? Pero en cuanto pasabas la mezcla a mono, sonaba espectacularmente bien balanceado todo. Sí. Entonces, y de hecho es algo en lo que quiero tener... A ver si pillo alguna producción, alguna cosita que se preste a hacer algo así y arriesgarme a meter la batería a un lado y tratarla de una forma así como más como un instrumento más de la mezcla y no tanto como los cimientos del ritmo de la canción, ¿no? Que es la producción moderna o la música moderna se basa en el beat, ¿no? Constantemente. Sí. Vamos a tratarlo como un instrumento más y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que es interesante. Tío, haz un tema de reggaetón que tenga el atún con pan en el altavoz izquierdo. A ver cómo le sienta la peña. Pum, ca, pum, ca, pum, ca, pum, ca. Todo en el altavoz izquierdo. Flipas. Pero sí, hablando, ahora me lo has recordado, pero yo me acuerdo justo antes de venirme a Estados Unidos que estaban los de Physics Project haciendo cosas. ¿Todavía siguen dándole caña? No, ya lo que es el proyecto de Physics terminó, también porque Sento, el batería, se fue fuera a vivir y demás, pero Alberto es un tío que siempre nunca ha dejado de hacer cositas, de hecho también se metió en el mundillo del Pro Tools a producir sus cosas con mucha paciencia,
Pero sí, tiene sus cositas y de hecho tenemos pendiente grabar uno de los temas, el último tema que hicieron para Physics Project, que no se llegó a grabar y que él sí que lo quería rescatar y grabar y lo vamos a grabar aquí próximamente. O sea que sí, él sí que ha seguido haciendo cositas. Bestial, joder. ¿Y qué te iba a decir también? ¿Tú con Meteor, ya eso ya lo has dejado también? ¿O en cuanto a proyectos personales, solo estás con lo Ether? Sí, lo de Meteor fue algo que terminó en el año, me parece que fue a finales del 16 o en el 17, aproximadamente un año después de sacar el segundo disco. Lo dejamos, no fue que no nos fuimos nadie por nuestra cuenta, sino que al final lo dejamos todos porque, bueno, habíamos estado 4 años invirtiendo muchísima energía en el proyecto, ¿no? Bueno, tú sabrás bien también lo difícil que es arrancar de cero y además cuando es todo un poco do it yourself, ¿no? Que lo haces tú, los discos, las producciones, todo. Y aunque la verdad es que ahora con el tiempo escucho sobre todo el segundo disco y estoy bastante orgulloso de lo que es. Bueno, en aquel momento, bien por cómo estaba yendo todo, bien porque quizás queríamos ir un poco más rápido de lo que estábamos yendo. Al final, bueno, decidimos que estábamos más cómodos dejando el proyecto en el punto en el que estaba, que había sido algo bastante, bastante bonito, que había llenado nuestras vidas en los últimos años, pero necesitábamos quizás un poco desconectar todos, ¿no? Y así fue como ocurrió también. A su vez fue como nació la idea de Éter, un poco por esa necesidad, parecido a lo de Carles Caselles, de hacer cosas diferentes, ¿no? De dejar de estar en la batería, de coger una guitarra y ver qué ocurría, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos, Marc Miralles y yo, empezamos un poquito a dar forma a los primeros temas de Éter. Y con el tiempo ya se unió Jordi, más adelante Sandra, y ahora ya es un proyecto un poquito más completo en ese aspecto. Consolidado, sí. Sí. Para los que no lo sepan, voy a hacer aquí un pequeño resumen porque hemos dicho mogollón de nombres y todo eso. Tú empezaste con Meteor en la batería y tenías eso. Mark estaba, bueno, al principio estaba Aitor en el bajo. Sí, exacto. Que a lo tonto es que aquí hay mogollón de músicos, mogollón de bandas que hemos compartido y todo eso a lo largo de los años. Pero también estaba Oscar, ¿no? La guitarra. Sí, Y eso es. luego era Devesa, el cantante. Eso es. Y luego ya acabó uniéndose Mark, ¿no? Eso es. Para el segundo disco entró Mark al bajo y Mark es el que terminó siendo después actualmente el bajista de Ether, pero además también el bajista de Smoking Souls De los actual. Smoking Souls, que también es otra banda que vamos, todos estábamos en el mismo local de ensayo al final del día, ahí en el Poblet. ¿Era Poblet? Ya no me acuerdo ya. OLED, sí. Pero ahí está Caselles, que es el que estás produciendo ahora y que está haciendo todo en solitario. Y siempre se me olvida el nombre del otro guitarrista, pero yo fui al instituto con él. ¿Joan puede ser? Au. Pau, es verdad, Pau, joder. Ya se me olvida. Estoy fatal, tú. Pero un monstruo también, un monstruo. Sí. Pero sí, y algo te iba a decir yo también en cuanto. Porque yo me acuerdo de nosotros justo antes de venirme a Estados Unidos y todo eso, compartíamos mogollón de música juntos y compartíamos mogollón de influencias y todo eso. Estábamos los dos bastante metidos en el rock progresivo y todo eso también. Y al final se me acabó yendo la olla con algunas de las cosas del metal y todo eso. Pero oyendo tus producciones, siempre he tenido de la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que has estado escuchando durante estos años? Ya sé que es una pregunta súper tocha, ¿no? Pero ¿qué dirías más o menos que has sido tú como tus bandas que te llevarías a una isla desierta de los últimos 10 años igual? Es interesante esto. Y me viene a la cabeza una anécdota
Al comentar esto de las influencias que compartíamos y demás, sobre todo con el tema del metal progresivo y demás, yo recuerdo escuchar por primera vez Metropolis parte 2 de Dream Theater en el coche de tu madre de camino al local de ensayo, ¿no? Sí. Yo lo recuerdo muy bien y fue algo que a mí en ese momento un poco me explotó la cabeza, luego ya acabé siendo muy, muy friki de Dream Theater, ¿no? De comerme toda la discografía y en cierta manera estoy contento, aunque hoy en día ya no es una música que consuma, ¿no? Porque Sí. vamos evolucionando. Pero es una música compleja, ¿no? Quizás el metal progresivo o cualquier tipo de música así más progresiva es una música compleja en cuanto a armonía, en cuanto a rítmicas. Entonces, yo creo que eso también te ayuda un poco a La abrirte de mente, mira. sí. Exacto. Y eso te deja como una pequeña huella ahí. Y aunque tú ya, por ejemplo, yo hoy en día ya no escucho tanto esa música, sí que es verdad que al haberlo consumido no te cuesta tanto acceder a según qué cosas, ¿no? Yo me he dado cuenta de que en Ether, que no tiene absolutamente nada que ver con Dream Theater, lo cierto es que sí que hay algunos temas que tienen métricas bastante complejas. Sí. Hay algunos temas que no han salido a la luz aún, que tienen pues un 13 por 8, que tienen métricas que son y que vienen, no se han buscado aposta, sino que han salido naturales a raíz de quizás el riff que he compuesto y demás, ¿no? Y las hemos ido desarrollando. Entonces, quizás esa naturalidad para componer cosas que se salgan del 4x4, yo creo que también está relacionada con haber consumido mucho todo este tipo de música más compleja, ¿no? Que daba más pie a este tipo de métricas. Sí. Y después, ciertamente, pues sí, en los últimos años, para mí hay una banda que es la banda que me ha hecho cambiar un poquito la perspectiva en los últimos años más reciente, es Radiohead. Sí. Radiohead es una banda que me atrae muchísimo, un poco también por esa anarquía que tienen dentro de su propia Y de su perdón. Perdona por interrumpirte, pero justo cuando estabas diciendo lo de cómo el rollo del metal progresivo te abre la mente un poco a cosas nuevas, ¿no? En cuanto a armonía y rítmicas, iba justo a mencionar Radiohead, que tienen elementos súper progresivos, pero igual más asociados a lo que es el diseño del sonido y no tanto a lo que es la armonía y la rítmica igual. Efectivamente, porque precisamente yo no creo que Radiohead sea un grupo de grandes instrumentistas. Ciertamente, si los analizas individualmente, ninguno de ellos es un gran, gran músico a nivel técnico. Ojo, no quiero equivocarme con esto. Para mí son unos musicazos, porque al fin y al cabo lo que hacen y lo que transmiten me parece brutal. Sí, es verdad que a nivel técnico quizás no se complican, pero a nivel sonoro, como tú decías, a nivel de texturas, de buscar esos colores, ¿no? Esos ambientes, de recrear todas esas sensaciones a través de el cómo suenas y no del qué tocas. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que tiene ese punto progresivo, ¿no? Y quizás eso también tiene mucho sentido en el punto en el que estoy ahora en mi vida, estoy más calmado que cuando escuchaba Dream Theater. Radiohead es una música un poco más, digamos, pasiva o más tranquila, pero sí que tiene esa anarquía y tiene esa complejidad implícita en otros puntos, ¿no? En el sonido, en el hecho de que cada disco suene diferente, Sí. de que cada disco exploran cosas totalmente diferentes, y de que muchos de ellos son multiinstrumentistas. Y ahora vamos a meter aquí un Moog, o si no, metemos un violín o un piano desafinado. Pero juega mucho con todo eso, ¿no? Y para mí ha sido un grupo que yo creo que en los últimos años me ha abierto muchísimo. Y me sigue pareciendo súper interesante a día de hoy. Especialmente un poco también lo que es Thom Yorke, que es el líder de la banda. Y algunas cositas en solitario que tiene me parecen también muy, muy interesantes, ¿no? Yo todavía tengo que descubrir algo de las cosas en solitario, porque yo creo que no he escuchado mucho, si te digo la verdad.
de Radiohead a saco, pero en solitario, porque luego, ¿cómo se llamaba el guitarrista también? No sé qué, O'Brien. Sí, está O'Brien y luego está Johnny Greenwood, el otro. Sí. Que también hace bandas sonoras y hace también cosas muy, muy, muy frikis. Sí. Sí, pero es bastante interesante, la verdad. Son la leche. Yo lo mismo me han pasado. No sé si es por el rollo de que igual también te metes en el mundo de la producción y empiezas a poner oído a cosas diferentes, ¿no? Ya no te centras en cuántas notas toca el guitarrista o lo que hace con el Floyd Rose o el doble bombo de quien sea, ¿no? Y empiezas a escuchar eso, cómo utilizan la reverb o el delay o los paneos que utilizan, ¿no? Y hay cada banda por ahí, macho, que es que son, lo que digo yo, arquitectos del sonido, macho. Sí, totalmente. Para mí ellos son un ejemplo en ese aspecto. Y son, pues como te decía, es música que sí que consumo bastante habitualmente. No todos los días, pero al menos una vez al mes o dos siempre, siempre cae algún disco que hacemos revisión de algún disco de Radiohead. Después también hay otras cositas por ahí. Hay un disco que me parece una auténtica obra maestra a nivel musical, a nivel de gustazo y a nivel de sonido, que es el Random Access Memories de Daft Punk. Me parece espectacular, o sea, desde el primer tema hasta el último, ¿no? El gustazo, los musicazos que hay y el cómo suena, ¿no? Es una obra maestra. Es una obra maestra. Yo creo que para cualquier productor que se aprecie, debería ser un referente al menos, ¿no? Para mí desde luego lo es. Y también es un disco que le he metido mucha, mucha caña y no tiene nada que ver en absoluto con el contexto de Radiohead y demás, pero me gusta bastante. Y ahora mismo estoy bastante enganchado a un trío de jazz que se llama Fjorn, no sé cómo pronunciarlo porque creo que son del norte de Europa. John Svensson Trio se llaman. Me suena eso mogollón. Pues tío, te recomiendo, te pasaré alguna cosita porque son espectaculares. Ahí también hay muchísimo de progresivo dentro de esos temas, pero muchísimo. Son de estos grupos que cogieron el jazz y lo llevaron a un punto en el que lo sacaron del contexto que nos viene todos a la cabeza cuando escuchamos la palabra jazz, ¿no? Sí. Hablamos de jazz y quizás, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que a todos nos sugiere al principio, pues esto, una música más tranquila, ¿no? Muy con mucha dinámica, muy soft, con mucho swing. Con... Sí, música de ascensor. Sí. o de hotel, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y sin embargo, estos tíos yo creo que lo llevaron a otro punto. Lo llevaron a un punto un poco más rock. A un punto en el que pues bajo, contrabajo, batería y piano son capaces de hacer temas realmente progresivos y realmente potentes, ¿no? Cañeros. Es como Hiromi Uehara. ¿Te acuerdas de esa? Sí, 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 sí. La colgada. La... Sí, sí, sí. Que hizo hizo discos con Chick Corea y todo. Y acabó, y ahora yo qué sé, su banda es... Que no puede ser más progresivo que eso. Tiene a Simon Phillips tocando la batería con ella. Phillips, yo lo he visto con Simon Phillips y con Anthony Jackson al bajo. Sí, con la pedazo fodera esa, que es una bestia. ¿Verdad? Sí. Que lo vi... Sí. Que hay que estar loco tú, pero por eso toca sentado. Pero vi la descripción porque fui a buscar el bajo porque me pareció precioso, ¿no? Un bajo single cut de 6 cuerdas. No es algo que tocaría personalmente, pero me parece precioso. Y luego todo blanco. Dije, ostras tú, eso es un... Eso es una escultura. Y luego lo vi... Vi las medidas y, tío, es más gorda, o sea, la caja es más gorda que una acústica. Y por lo visto lo que quería eso era, quería un sonido de contrabajo, pero que pudiera tocar como un bajo eléctrico normal sentado. Pero está vacío por dentro. Sí. Sí, ¿no? Sí. Hollow. Vale 10.000 pavos el bajo.
Bueno, por ahora lo dejaremos en la lista de pendientes. Si quiero un contrabajo, mira, o llamo a alguien o meto un plugin. Tampoco estoy que lo necesito tanto. Pero Ya. sí, menudo. Hay otras, hay un movimiento ahora, sobre todo saliendo de Inglaterra, que es como un movimiento de underground, jazz, hip hop, medio lo-fi y todo esto, pero no programado como lo de YouTube. Que te salen ahí las playlists de lo-fi, hip hop y es todo como programado y todo esto y le ponen el plugin de la cinta y que haga el ruidito y fuera. No, esto es en plan, pues tío, lo que pasaría igual con los clubs underground de jazz en la época de bebop y todo eso, que se ponían a hacer mogollón de heroína y a tocar 10.000 notas a 240 BPM. Pero rollo es interesante porque es eso, es mezclado como con hip hop, entonces las percusiones es todo muy muy hip hop de los 90 y todo eso, pero con baterías de jazz. Y luego eso, rollo armonía súper interesante, pero luego a la vez con ese rollo tranquilo, medio. Incluso mezclan cosas pues de post rock y cosas más ambientales y todo eso, y es súper interesante. Hay mogollón, se me olvidan nombres, pero por eso cuando me has mencionado eso, hay varios que tienen lo típico de los jazzeros, no sé qué, no sé cuántos trío, no sé qué, no sé cuántos cuartet. Sí. Sí. Luego hay otros también, que estos sí que incluso los he visto en directo, que se llaman Go Go Penguin. Ni idea. Y pues también muy interesantes, tío, muy interesantes. Te los recomiendo porque yo creo que, de hecho, creo que este grupo han mamado muchísimo de Svensson Trio, realmente. Y también son muy interesantes. La misma formación, un contra, un piano y una batería, pero la batería es prácticamente drum and bass. Sí. Con el sonido jazz, ¿no? Pero con una actitud más drum and bass que jazz, ¿no? Sí. Y la verdad es que está muy, muy guay. Flipas tú. Y últimamente, como de artistas españoles y todo eso, ¿has encontrado algo? Pues no sé por qué, pero siempre yo la gente que admiro ahí en España, los músicos que admiro ahí en España, como que les cuesta encontrar influencia en la terreta, ¿no? En casa, en casas. Sí que es verdad, yo creo que siempre tendemos mucho a mirar hacia afuera, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos y a Inglaterra. Y aquí hay cosas también muy interesantes, ¿eh? Y hay gente que toca una barbaridad, sobre todo hay mucha gente joven. Yo creo que ahora mismo en Barcelona, bueno, en Madrid también, seguro, pero en Barcelona y en Valencia también. Un poco debido al hecho de que tengan también la sede de Berkeley en Europa, está en Valencia. Y hay gente por ahí que te puedes encontrar en cualquier bar, con un talento espectacular, ¿no? Y referente a lo que comentabas tú, sí que la verdad es que sí que tengo algún grupito que es español, que sí que la verdad últimamente me han conquistado bastante, ¿no? Concretamente hay un grupo que se llama Morgan. Tiene un rollo así un poco soul, sin ser la raíz clásica del soul, ¿no? Un poco más actual. Una banda, pues esto, con batería, órgano, Hammond, eléctrica, piano y voz. Bestial. Y la tía canta espectacularmente bien. Y es un grupo que hacía tiempo que no me encontraba algo que realmente me pusiese un tema y se me pusieran los pelos de punta. Sí. Fíjate que a nivel de producción no es muy espectacular, a nivel de. Pero sin embargo, lo que es capaz de transmitir, me han conquistado bastante. Morgan, son españoles, cantan en inglés. Tienen algún tema en español también. Pero está. Es una recomendación total, tío. Está muy, muy, muy bien. Después está también. Hay un artista que se llama Majka Makowski. Que también me gusta muchísimo. Hace bastantes años que la sigo
Lo que pasa es que esta chica es una artista un poco más. Es española, pero podría ser de cualquier país, porque tiene una mezcla cultural súper potente. Y se ve reflejada también en la música que hace. Y también me parece muy interesante. Y también hecho en casa. Y bastante interesante, creo yo. Bestial. Esos son los proyectos que a mí me flipan, cuando se lo curran todo ellos y son capaces de conseguir algo que no has oído y es súper fresco. A mí me inspira y me da motivación para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Exacto, sí. Pero una cosa que has mencionado ahí, lo hablaba el otro día con Andreas, el de Ofunquillo, ¿no? Como que hay, como pasan los años, ¿no? E igual cuando eres joven te sientes más identificado con las filigranas y el virtuosismo musical y cosas así, pero con los años van pasando y vas apreciando cosas más como la emoción que pueda poner el artista en la ejecución del tema, ¿no? Y lo hablábamos sobre todo, por ejemplo, con covers, ¿no? Que puedes oír un tema que has oído millones de veces, pero ahora lo oyes por el filtro de otro artista y se te caen los huevos al suelo. Y el Sí. simple hecho de que igual han utilizado diferentes sonidos y le han puesto una pasión que no has oído en esa canción, ¿no? Y acabas como... Totalmente. Es flipante. Pero hay un... Me pasa esto, por ejemplo, porque tú ya sabes, hemos crecido juntos y todo eso, que yo el blues, o sea, es que no me lo tragaba. Por rollos, pues eso, que yo tocaba la batería también y pues me iba ahí con mi padre y sus colegas y todos tocaban la guitarra y ahí estás tú detrás de la batería, 12 compases de blues, tum, tum, pa, tum, tum. Durante 1 hora y media mientras se fuman sus petas y se toman sus cervezas y se tiran ahí 30 minutos soleando cada uno y tú, pum, pum, pa. Yo acabé hasta los huevos del blues. Y ahora, tío, estos últimos 2 o 3 años es lo que más enganchado me tiene. Fíjate. Es acojonante. Sí, yo creo que eso es guay, tío. Es guay y va también con un poco la evolución personal, ¿no? El cómo ves la música desde otro punto, ¿no? Y empiezas a apreciar otras cosas que no apreciabas. Evidentemente, sí, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Todos hemos flipado con los finger steroids de Petrucci. Con los doble bombos de Portnoy pero claro, vas evolucionando y a veces te das cuenta de que hay gente que no se dedica a eso y que son capaces de hacerte llegar incluso más lejos, ¿no? Sí. Con muy poco, con cuatro notas. Yo creo que eso quizás es incluso más difícil, ¿no? Con cuatro notas transmitir algo que dices, wow, me he quedado aquí muerto, ¿no? Sí. Yo creo que eso es incluso casi más complejo que lo otro, porque lo Sí. otro es cuestión de estudiar pero eso no hay muchos artistas, creo yo, que tengan esa capacidad. Te voy a pasar unos que he estado yo flipando. Bueno, seguramente ya habrás oído, por ejemplo, a Gary Clark Jr. Lo está Sí, petando por todo el mundo. por supuesto, sí. Pero hay uno aquí, por ejemplo, uno que se llama Marcus King, que va en plan Stevie Ray Vaughan a saco, va hasta con el sombrero y todo. Lo tengo súper escuchado, Sí. mogollón. Mogollón, sí, porque a mi compañero en el curro le mola mucho y lo ponemos muchísimo allí. Sí. Y es brutal el rollazo que tiene el tío con una 335, un. ¿Cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. El overdrive este de Ibanez, tío, un Tube El Screamer. Tube Screamer. Y ya está, y no sé si lleva un box o algo así. Es espectacular el rollazo que tiene el tío, Sí. espectacular. Sí. Hay otras dos. Se llaman Larkin Poe. No sabría cómo describírtelo, es rollo blues, pero son dos hermanas. Además que son de muy buen ver. Pero no veas cómo canta una y la otra toca mucho slide. Rollo, pues igual, ¿cómo se llama? El Derek Trucks y todo eso. Pero, y además todo es en plan, cuando lo oyes, igual has oído esta banda, Alabama Shakes. Sí. Pues es igual rollo ese, ¿no? Porque
Me recuerda además el mismo estilo de producción, que oyes la mezcla y dices tú, esto está saturado, pero me da igual. O sea, es que está saturado con gusto. Oyes sí. el bombo y oyes distorsión en el bombo y dices, ¡ah, oh, qué gustazo! Y son flipantes, o sea, y nada de autotune. Es de estas cantantes que es algo que he estado poniéndole más oído, ¿no? He notado cantantes españolas como Mónica Naranjo lo hace, pero lo oigo más en guitarristas que en cantantes. En cantantes yo creo que se centran mucho a veces en siempre dar la nota, y a veces se olvidan que igual están un poco desafinados y luego entrar a la nota es esa, te da ese feeling de te, que pones esa cara de ¿sabes? Cuando llega la nota justo al final porque está acumulando esa tensión porque la nota está desafinada, pero luego acaba afinando y dices ¡ah! ¡Sí! Es... Sí, sí. Y lo oyes en guitarristas mogollón con los bends. Lo oyes en David Gilmour, que hacía esos bends que duraban casi un compás entero y te pasaba todas esas notas microtonales hasta llegar al tono y te quedas muerto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero últimamente yo he estado enganchado a eso y me ha hecho cambiar cómo practico la guitarra y todo. O sea, es que me pongo hasta más anillos para que no pueda hacer más cosas con la púa, para tocar menos notas. Digo, me pongo cosas en las manos, así estoy limitado. Me centro en la expresión y me centro en... Porque al fin y al cabo, tío, la pentatónica reina suprema. Y la pentatónica es siempre, son las melodías pegadizas que oyes en la radio, son las melodías que oyes en cualquier género de música. El subconsciente colectivo yo creo que está ya asimilado. Sí, pero si puedes coger esas notas y hacer que suenen diferentes, solo poniendo emoción en ello, es lo que decías tú, es cuando consigues algo especial. Sí, totalmente. Hay un disco también que me gusta muchísimo, que también, pues eso, es full pentatónica, pero suena, ay, suena más fresco, suena más... es el Continuum de John Mayer. Qué discazo también, me encanta la producción, suena muy oscuro, pero suena dulce, suena... Sí. El grave es espectacular y los músicos que hay es espectacular. Pino Palladino al bajo. Al bajo, sí. Y Steve Jordan a la batería. Y el groove que tiene. Y también es un poco esto, ¿no? Los solos, las cositas que hay son pentatónicas, pero siendo algo que es la misma herramienta que ha utilizado todo el mundo durante muchísimos años, dices, ¡ah! Ah, esa frase me ha llegado, ¿no? Me parece un cabronazo el John Mayer este. Sí. Sí. es un poco notas como persona. Sí. pero es lo que digo yo, tío. No mates al arte, mata al artista. Qué buena. Sí, no, a mí me costó por el rollo eso, lo de siempre, tío, eres joven y tienes ideas preconcebidas de gente, pues igual lo que me pasaba con Extremoduro o Mago de Oz en su época, eran bandas que conocía, pero veía al típico metalero en España, cualquiera, o sea, me parecía eso como, no sé, yo igual era demasiado hipster, no me apetecía escuchar lo que escuchaba la gente, ¿no? Sí. Y me he perdido mogollón. Y ahora lo vas redescubriendo, ¿no? Y John Mayer era uno de esos, pero a saco. Sigo todavía que la voz no me acaba de entrar, pero bueno, es lo mismo que pasa con el metal cuando empecé a escuchar metal. Los monstruos de la galleta no me entraban, pero es otro elemento más de la música. No puedes despreciar la música entera solo por un elemento, ¿no? Como pasa con la producción. Igual hay discos que has escuchado que dices, por favor, madre mía, esta caja suena como si le estuvieras pegando una caja de nuggets del McDonald's. Pero no puedes, ¿sabes? El disco es la leche, la música suena de la leche. Sí, totalmente. Pero flipas. Oye, si quieres, echamos aquí una pausa para echar un pipí o lo que sea y le damos caña. Ok.
Ah, pues ahora nos vemos. Voy a poner aquí al Terminator rápidamente. Estamos aquí de vuelta. Ya la vejiga apretaba. Y estoy, tío, que las últimas dos semanas no me he estado cuidando como debería y he vuelto a beber. Estoy empezando otra vez a beber el galón de agua al día y estoy, tío, cada 20 minutos que me estoy meando. No es normal. Yo estoy igual. Estas de 2 litros caen. Aquí en el estudio caen como moscas, tío. Pero, tío, es flipante cómo solo el beber eso, 3-4 litros de agua al día, cómo te cambia físicamente todo y la salud. Es acojonante. Sí, 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 sí. O sea, es que duermes mejor, estás más centrado, es una locura. Al menos para mí, cada persona, cada cuerpo es diferente. Sí, yo coincido, ¿eh? Muchas veces veo cosas de este rollo detox, dieta detox, batidos detox. Detox ni hostias, bébete 2 litros de agua al día mínimo y verás cómo te pones de detox. Y andar un poquito y ya está. Es flipante. Pues tío, una pregunta que te quería hacer aquí volviendo, sí. Porque
en algún momento vamos a tener que volver a las fricadas de equipo y guitarras y mierdas. Pero yo me acuerdo, justo, no sé si te acordarás, pero yo era un joven bastante apasionado y a veces me enfadaba un poquito de más. Pero justamente antes de irme de ahí de España, estábamos tocando bolos casi todos los fines de semana y todo eso, ¿no? Y siempre nos estábamos peleando con bares que no nos querían pagar suficiente o mierdas así, ¿no? Y me preguntaba, ahora con el COVID, claro, es totalmente diferente. Pero antes del COVID, yo sé que tú estabas, también tenías una banda de covers y estabas tocando bastante y todo eso. ¿Cómo estaba la situación para a nivel de ganarte la vida solamente con música, ¿no? Siendo como músico de sesión y músico tocando bolos y todo eso. ¿Mejoró la cosa o sigue más o menos igual cuando lo dejé yo? A ver, estaba evidentemente sí bastante mejor que ahora. Para mí era un extra bastante guay. Para mí era un extra, un poco un complemento, porque no he llegado a dedicarme plenamente a ello, ¿no? Pero si al final la base de darte cabezazos, y yo creo que en eso los músicos coincidimos todos bastante, que somos bastante cabezotas, y lo intentamos, y lo intentamos, y lo intentamos, y al final siempre consigues dar con algún sitio en el que se aprecie un poquito mejor quizás lo que haces, ¿no? Y sí que hay grupos, si bien no era el caso de mi grupo, porque todos tenemos también trabajos paralelos, y al final esto era un poco la pasión y la necesidad de subirte al escenario y pasarlo bien y tocar, además de que es un extra económico. Sí que hay grupos que vivían de ello. Sí. Que vivían realmente de ello. Y que ahora mismo, pues no, porque ahora mismo está como criminalizado, ¿no? Ahora la música, las actuaciones es como, oh, wait, esto está prohibidísimo, porque es que con el COVID, claro, el COVID parece ser que el COVID se transmite a través de los altavoces de la PEA, ¿sabes? Sí. Parece ser que hay alguna investigación, ¿sabes? Que dice esto, pero al menos, desde luego, sí que amplificado está. Entonces, ahora mismo, ya te digo, es una grandísima mierda, hablando mal y pronto, pero antes, pues bueno, ya te digo, sí, de todo, ¿eh? Yo creo que los garitos con los que tanto tú como yo nos hemos peleado así de más sí. De jóvenes, siguen siendo igual, y sigue habiendo gente que te llama y te dicen, te hacen propuestas totalmente indecentes, ¿no? Y tú dices, bueno, sí. Pues, es que fulanito viene, pues que vaya fulanito y toque, ¿sabes? Es que mi trabajo no es solo la hora y media o dos horas que estoy tocando, es todo lo que hay detrás, ¿no? Es el equipo, es la cantidad de horas que he tenido que ensayar para aprender a tocar y para aprender los temas que voy a tocar. Y yo creo que sí que hace falta un poquito más de valor, de conciencia global respecto al arte en general, ¿eh? No, ya no solo la música, sino respecto al arte en general. Yo creo que un poco, por ejemplo, aquí en España hay muchos museos que son de pago, ¿no? Es obligatorio comprar una entrada para acceder al museo y ver lo que hay. A mí hubo una cosa que me gustó bastante, las últimas veces que estuve en Inglaterra, en Londres, que es que los museos son gratuitos, pero todos tienen en la entrada del museo una gran hucha en la que... ¿Donaciones? Sí, absolutamente todo el mundo aporta. Sí. Y yo lo hice también porque dije, sí señor, ¿no? Es un poco... No necesito obligar a nadie a que tenga que pagar por consumir esta cultura, ¿no? Sino que el valor de la cultura está claro, y como todos lo tenemos claro, todos aportamos, ¿no? Y lo valoramos. Yo creo que eso es lo realmente interesante y es lo que hay que inculcar realmente, ¿no? De hecho, en un futuro me gustaría tener algún proyecto, involucrarme en algún proyecto más cultural, de propuesta cultural. Sí.
Y uno de mis objetivos, ya veremos si lo consigo en cierta manera, o por lo menos aportar mi parte a que eso cambie un poquito, ¿no? A que haya un poco más de aprecio por la cultura, ¿no? Aquí yo creo que hay muchos locales que programan grupos de versiones, por ejemplo, ¿no? Y tú no pagas absolutamente nada por ver a ese grupo, ¿no? Tú vas, consumes tus birras y ya está. Pero, no sé, quizás tiene que haber alguna manera de valorar un poco más, de que haya una diferencia entre que ese grupo esté y no esté. Porque si tú vas y consumes lo mismo, esté o no esté el grupo, al final el grupo se vuelve prescindible, ¿no? Sí. Porque no se le da el valor que tiene. Entonces, a mí me gustaría tener un proyecto en el que no hayan conciertos gratuitos y no haya exposiciones de arte gratuitas o obras de teatro. No, en el que haya una reciprocidad, ¿no? De decir, a mí esto me cuesta un dinero, pero yo me llevo algo también a mi casa, ¿no? Sí. Porque la cultura me aporta algo, ¿no? Y que lo veamos y seamos conscientes, porque estamos muy en el momento del usar y tirar, del consumo voraz, instantáneo, y eso también hace, devalúa mucho las cosas. Creo que es una de las cosas que más pena me da a la hora de, por ejemplo, sacar un disco, ¿no? Hoy en día. Sí. Grabas un disco. Grabar un disco supone un año mínimo, en el mejor de los casos, de trabajo continuo a nivel de composición, producción, hasta que llega el día que ves que crees que no va a llegar nunca, en el que sacas el disco a la luz. Y eso Sí. dura menos de lo que dura una cerilla encendida. ¿Por qué? Porque es todo instantáneo. Le doy 30 segundos a este tema y si no me mola, paso. ¿Por qué sucede esto? Porque no me ha costado 15 pavos comprarme ese disco. Antes, cuando a la gente le costaba 15 pavos comprar el disco, por lo menos te lo escuchabas, ya que te ha costado pasta, lo mínimo que puedes hacer es escucharlo, ¿no? Había un valor que se otorgaba y ahora mismo creo que ese valor, por desgracia, se está perdiendo un poco, ¿no? Es guay por una parte porque tenemos acceso a un catálogo inmensísimo de cultura, pero por otra parte también nuestra forma de consumir la cultura ha hecho que esta caiga un poco en una precariedad importante, ¿no? Y por ende los artistas viven, al menos aquí en España, yo creo que están viviendo una precariedad brutal y con el tema de la pandemia más aún. Es Sí. decir, es electricista, no puedes trabajar, vale, una manera hay de subsistir, pero si eres músico o eres actor o eres, está jodido, ¿no? Y yo creo que el problema no viene de arriba, el problema viene de abajo, porque si abajo todos somos capaces de otorgar un valor a la cultura que estamos consumiendo, pues todo se va a construir sobre unos cimientos mucho más sólidos, ¿no? Y es algo que me gustaría algún día, de alguna manera, aportar algo a esto, ¿no? Y aportar Pues quizás una propuesta cultural a mi pueblo, a Denia, que la gente valore, ¿no? Que la sí. gente valore, ¿no? No, tío, yo en lo que te pueda ayudar te ayudo, tío, porque yo estoy por toda la labor. Yo creo que también, en cierta manera, hay muchas distracciones, porque sí que hay gente que, ¿sabes? Y de hecho el canal este que he hecho yo en el YouTube me lo ha enseñado, que hay gente que todavía tiene mucha pasión por la cultura, por el arte. Pero hay mucha distracción. Y luego lo que estoy viendo también es que está... Hay de todo, ¿no? No se puede generalizar, pero en cierta manera la gente está empezando a observar arte en otros campos. Está como... Igual la música es un campo de arte que también lleva tantos años que igual en cierta manera en el subconsciente humano está como... está pasado de moda, cierta manera, ¿no? Aunque hay música por todas partes, hay música en el metro, hay música en películas, hay música en anuncios, es algo que necesitamos, es algo de... No, es parte del ser humano la música. Sí. Pero estoy viendo, por ejemplo, que pues... Yo qué sé, no soy persona que nunca que lo haría, pero veo el arte que hay detrás de ello. La gente está comprando zapatillas por miles de euros, miles de dólares. ¿Sabes? Y me parece, sí, es una obra de arte, están haciendo algo, es un diseño, es algo que ha salido de la mente humana y aprecio eso mogollón. Yo personalmente
me encantaría que alguien comprara uno de mis CDs por 3.000 pavos. Sería la leche, ¿no? Y que alguien lo valorara así, pero creo que hay... En los años la gente va cambiando un poco, ¿no? Y lo que hace la sociedad, y eso sí que puede estar impartido igual a lo que le guste a la sociedad, pueda estar impartido por grandes compañías o lo que sea, empujando su agenda de lo que a la gente le debe de gustar, ¿no? Utilizando influencers o gente que tiene más medidas de mover la opinión pública, ¿no? Entonces me parece súper interesante, por ejemplo, cómo, y lo he hablado en varios de estos podcasts con algunos artistas y todo eso, cómo, por ejemplo, en el mundo del reggaetón y el mundo del hip hop se han dado cuenta de ello. Y utilizan otros medios culturales para llamar atención a su música y acaban haciendo como un embudo de diferentes campos artísticos, ¿no? Y así es como acaban haciendo su vida, ¿no? Raperos haciendo colaboraciones con marcas de ropa o de zapatillas, o reggaetoneros haciendo colaboraciones con marcas de alcohol, porque el alcohol acaba asociándose con el mundo del espectáculo y todo eso, ¿no? Entonces es... Y es una cosa que también quiero... Porque mucha gente me dice eso, ¿no? Lewis, ahora que tienes una plataforma gigante, ¿por qué no das la oportunidad a bandas emergentes y todo eso? Y yo quiero hacerlo, pero no quiero... Lo que quiero que las bandas empiecen a entender, que es algo que yo estoy empezando a entender también, es que nada te va a caer del cielo. Tienes que poner ese... Si te dan un empujón, tienes que seguir tú corriendo, no puedes volver a andar. ¿Sabes? Tienes que ir dándole caña. Entonces, que yo le diga a una banda, escuchar esta banda, pues igual la van a escuchar 2.000 o 3.000 personas de las que me sigan, porque no pone Extremoduro o no pone Fito y Fitipaldis o Mónica Naranjo, lo que sea, ¿sabes? Pues no saben quién es la banda y no se van a esforzar en escucharla. Claro. Pero si se crea esa comunidad de, mira, sé que si escucho esta banda, la comparto o le doy nada, 3 minutos de mi atención y pueda pensar en alguien que le pueda gustar esta banda, aunque a mí no me guste, es como esa cadena de favores que va y no cuesta nada de dinero. Y luego las bandas pueden empezar a aprender eso, que mira, en realidad no vas a ganar, es muy difícil hacer dinero vendiendo música como producto. Tienes que pensar qué es tu producto y la música es tu carta de presentación. Si ves bandas, bandas de hoy en día que están, yo qué sé, se me ocurren, sobre todo en el mundo del metal, ¿no? Que el mundo del metal nunca ha sido un mundo que se gane mucha pasta, ¿no? Comparado igual con otros géneros. La mayoría de estos músicos están, pues que si tienen patrocinios, ¿no? Entonces les saca una guitarra, que se llevan una comisión cada vez que alguien compra una guitarra con su nombre. Ese es el producto, no tu música. Tu música acaba siendo la carta de presentación. Y es una putada en realidad, perdonar el francés. Es una putada, ¿no? Porque como músicos queremos crear y todo eso. Pero al fin y al cabo, si te vas incluso a los 70 y los 60, todas estas grandes discográficas, ¿quiénes son? Si lo piensas, Sony. Es una de las más grandes, ¿no? ¿Sony hace dinero con la música o hace dinero vendiendo CDs? Porque era la única compañía que hacía CDs y ahora la distribución global empieza en los 90 a hacer CDs. ¿Y cómo ganan ellos la pasta? Haciendo CDs. No ganaban dinero con la música. ¿Y los músicos con qué ganaban dinero? Pues tío, tocando directos, lo mismo de siempre. Y luego ahora tenemos que llegar a un momento, y es lo que me di cuenta yo en la pandemia también, que siempre en cierta manera, al ponerme a enseñar a estudiantes y todo eso, ¿no? Estás toda la semana con 30, 40 alumnos o lo que sea, te das cuenta que estás cómodo, ¿no? Estás haciendo dinero con la música, puedes tocar los findes, pero luego me ofrecían ir de gira o lo que sea. Ahora tengo que estar fuera de casa un mes y medio y no puedo enseñar, ¿sabes? Y ahora hay tantos factores que pueden joder
esa gira o ese tour, que si tienes un accidente, que si el bar se rompe la fontanería en los lavabos, que si no tienen alcohol, que si hay demasiados factores que te puedes quedar sin pasta durante un mes y medio, ¿no? Y luego, ¡pam!, toca el coronavirus. Y ahora te quedas sin pasta 2 años y a saber lo que queda, ¿sabes? Y tenemos que adaptarnos, tío. Es un proceso súper interesante y en el que estoy yo también aprendiendo e intentando buscar maneras de cómo se puede la música asociar a otras cosas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Es adaptarse o morir. Es adaptarse o morir. Estoy totalmente de acuerdo en eso, en que la música es imprescindible, que va con el ser humano. De hecho, yo siempre he pensado que aquellas personas que... me he encontrado con alguna en mi vida que, no, es que yo no escucho música. Y yo creo que son gente que son bichos raros o que tienen algún problema congénito o alguna historia. Yo creo que la música va con el ser humano. Pero sí que es cierto que la forma en la que la música nos acompaña está evolucionando. En realidad nunca ha parado de evolucionar. Sí. Y todos aquellos que somos más románticos, pues evidentemente nos cuesta más, ¿no?, entender esta evolución. Pero es lo que tú dices, va con este cambio global y hay que adaptarse a morir, ¿no? Yo creo que incluso, tocando de nuevo el tema de la producción, pasa exactamente lo mismo. O te adaptas y te coges a las nuevas tendencias intentando buscar tu sonido, pero dentro de la nueva ola, ¿no? Si te quedas debajo, si la ola pasa y tú te quedas ahí, no hay... ya pasó, ¿no? Te has quedado ahí, entonces... Es verdad, hay que adaptarse o morir, ¿no? Los músicos... Sí, sí, dime. No, hablando de la producción, es en cierta manera lo que pasó en los 80, ¿no? Que hubo esta revolución en cuanto a tecnología en la grabación y ahora ese era el sonido. Y por eso esa década suena toda súper parecida. Porque era lo nuevo, todo el mundo quiere hacerlo, ahora ¡pam! Exacto. Y el que se quedó haciendo ese sonido en los 90... estaba ya descolgado. Sí. Es así. Esa es la realidad. Hay que adaptarse. Y va por ciclos. Es curioso, ¿no? Como ahora, si te vas a los top 40 y escuchas el pop que hay ahora hoy en día, es todo como... Hay este... Ya por los millennial o los generación... lo que lo llame. Yo ya me pierdo con toda esta mierda. Pero... como lo que escuchamos hoy en día viene influenciado por lo que se creó en antaño, ¿no? Lo vintage. Y hay como un resurgimiento y aprecio por lo antiguo ahora. Y es como el sentimiento ese nostálgico. Y hoy es en el pop, desde sintetizadores de los 80 a saco. Hoy es cosas súper setenteras ahora. Estás empezando a oír... mucha producción sin apenas reverb. Hay como estos ciclos, estas modas, estos estilos que oyes en la producción también. A mí me flipa, me apasiona. Parece súper interesante. La percepción también de que es bastante cíclico, ¿no? De que las cosas vuelven. De hecho, hasta en el cine, en las series, de hecho, el fondo este que tenemos detrás de nuestras imágenes ahora mismo. Sí. Eso es un claro ejemplo, ¿no? De todo lo que es cíclico, de lo que vuelve. Y yo lo estoy disfrutando porque realmente estoy rescatando, como tú decías, sonidos y texturas del pasado en un contexto actual. Evidentemente no suena exactamente igual, pero estamos revisionando una época, yo creo que interesante, ¿no? De la música en concreto. Y tengo mucha fe en que los años 2010 no sean tan cíclicos en ese aspecto, porque bueno, aunque hay cositas interesantes, creo que ha habido décadas, bajo mi punto de vista personal, para mí y de mis gustos, que han sido quizás más interesantes que esta, aunque a la vez esto también me plantea retos, ¿no? Me plantea retos de meterme a hacer cosas que yo no estaba muy dado a, sí, ¿no? Por ejemplo, a jugar con el autotune en una voz de una forma más creativa, un poco más esto que está tan presente en los estilos como el reggaetón, como el trap,
etcétera, ¿no? Y al final, un poco esa ola, si tú quieres estar en esa ola, también te va llevando, ¿no? Esa ola te lleva y también es interesante, hay que decirlo, lo tengo que reconocer que es interesante enfrentarte a esas cosas que a priori dices, ah, esto yo no va conmigo, ¿no? Pero luego también es enriquecedor en ese aspecto, ¿no? Sí. Pero yo sí que estoy contento en lo que viene y de hecho yo creo que ahora van a volver los 90, yo creo que están también ahí a la vuelta de la esquina y va a volver el sonido más crudo, el sonido incluso el grunge, van a volver los chorus a tope también, esto es así más. Y de hecho hay alguna producción, mira, de hecho quería resaltar ahí. Hay un artista que se llama Sebdaliza. Es una tía que es iraní. Tiene el último discazo, es espectacular. Te lo pasaré porque es espectacular. Por favor, sí. A nivel de cómo tratan la voz, a nivel de y incluso de las guitarras que hay. Y hay guitarras que ya me sugieren incluso lo que te comentaba, un poco la movida grunge de los 90, ¿no? Y lo veo como súper fresco y súper actual. Y creo que es un indicador de que van a venir las cosas un poco por ahí próximamente. Sí, aquí ya se está viendo en Estados Unidos. O sea, hay un resurgimiento también de los 90 que flipas. Y tío, tengo un estudiante, macho. El otro día me quedé flipado. Yo qué sé, habrá empezado hace un mes. Así que, ¿sabes? Primera semana, nombre las cuerdas. Y empieza a mover la mano derecha porque cuanto más te acostumbres a no mirar la mano derecha, más puedes mirar a la izquierda, ¿no? Y ahora, claro, tercera o cuarta semana, pues ya se está abriendo un poco más el alumno y me está contando sus... Pero yo qué sé, igual tiene 7 u 8 años, tío. Y le digo, vamos a divertirnos hoy. ¿Alguna canción que te guste o lo que sea? Y buscamos algo, que le hacemos una parte así sencilla para que la puedas tocar. Y me empieza a decir, tío, que si Stone Temple Pilots, que si Soundgarden, que si System of a Down. Y yo, ¿qué? ¿Tienes 7 años? Si lo piensas, eso es como cuando tú tenías 7 años y escuchabas a los Zeppelin. Sí, tío. Es un poco lo mismo en realidad, ¿no? Y yo creo que eso es guay, eso es un puntazo que te pase esto con este chaval. Yo creo que es un motivo para estar contentos y tener fe. Tío, a mí me llena el corazón de orgullo, tío. Y luego lo mismo me pasa en una de las escuelas en las que trabajaba antiguamente. Había un mal rollo ahí en esa escuela, me acabé pirando, ¿no? Pero uno de los dueños siempre estaba... era justo cuando empezaba a salir Greta Van Fleet, ¿no? Y era sí, lo correcto. Típico. Este es el típico súper elitista, ¿no? Y empieza, tío, pero son una copia de Led Zeppelin, bla, bla, bla. Sí. Tío, pero me da igual. O sea, es que me da igual que sean una copia. Si ahora las nuevas generaciones están descubriendo a Greta Van Fleet y están empezando a apreciar el rock and roll y este es su puerta de acceso a este mundo y empiezan con Greta Van Fleet y luego acaban descubriendo Pink Floyd y acaban descubriendo Black Sabbath y acaban descubriendo todo eso, es así como se mantiene vivo todo esto. Claro, tío. Y la ilusión, ¿no? Es, yo qué sé, a mí me mola esa banda. Suena sí. Como, es, tío, me da igual que suene como Led Zeppelin, tío. Es como si te tomaras una hamburguesa y dijeras, no me gusta, tío, sabe una hamburguesa. ¿Desde cuándo sonar a Led Zeppelin es malo? Sí, tío. Bueno, ese es un poco el problema de los romanticismos extremos, sí. ¿No? Somos muy, muy románticos y, como dices tú, elitistas. Y hay que dejar también fluir y que vengan cosas nuevas, ¿no? Y que aporten algo más. Pero yo creo que al final del día también el rollo de con lo que creces, ¿no? Y igual nosotros tenemos eso en común, que hemos escuchado, hemos sido muy abiertos de mente con lo que escuchas musicalmente, ¿no? Y un género, por ejemplo, como... género, en realidad. Yo lo que digo siempre, el progresivo no es un género, es una mentalidad. porque yo, para mí, para el progresivo puede ser tanto Dream Theater, como puede ser Rush, como puede ser Radiohead, o puede ser, ¿sabes? Es
el rollo ese de estar abierto a nuevas armonías, nuevas melodías, nuevas rítmicas, nuevos sonidos. Y al fin y al cabo eso te acabas... no sé, cada uno es como es, ¿sabes? No puedo decir porque la música es tan subjetiva. Pero sí que creo que acabas disfrutando la música de una manera más especial que una persona que consume la música de una manera más comercial igual, ¿no? Exacto, sí. De una manera... Sí, sí que es verdad. Sí. Y esto me sugiere... Hay una pregunta que yo me hago muchas veces, ¿no? Un poco en el cómo evoluciona la música de masas, ¿no? La música que técnicamente es la que lo está petando, ¿no? Y yo me pregunto, evidentemente esa música funciona porque tiene un componente para que funcione. Porque si tú haces una mierda de tema, ya le puedes poner todos los millones del mundo que será una mierda de tema. Eso es incuestionable. Pero a veces, lo que comentabas tú de cómo en la música es el producto o es el salvoconducto de un producto, ¿no? Y siempre me pregunto quizás lo que es más música de masa... ¿Se consume? O sea, es decir, ¿se consume porque es lo que le gusta a la masa? ¿O la masa lo consume porque es lo que se le está dando a consumir a la masa, ¿no? Mediante los medios que tenemos hoy en día para colocar la música ahí delante, ¿no? Y eso es una duda que yo tengo y me viene a la cabeza muy a menudo, sobre todo viendo el cómo evolucionan los estilos, el cómo evoluciona los gustos de la gente, ¿no? No sé, me parece un dilema interesante, ¿no? Es decir, ¿por qué en los 70 el rock era el género popular, ¿no? Y por qué ahora el género popular es el reggaetón o el trap, ¿no? ¿En qué ha cambiado? ¿Hemos evolucionado nosotros o ha evolucionado la industria por delante de nuestros gustos? ¿Dónde está realmente, ¿no?, el cambio? Yo creo, en cierta manera también, lo popular siempre se ha basado igual más en lo que era común en un elemento más urbano, ¿no? En el rollo, por ejemplo, igual, porque hubo una época que el punk era popular. Sí. Entonces, todos estos géneros que se han hecho populares, en cierta manera, han surgido por desde abajo, ¿no? No, en realidad, no han surgido desde arriba. Por ejemplo, si piensas lo que era la música que hoy en día consideramos folclórica o lo que sea, eso era música popular en su día. ¿Y de dónde venía? Pues de gente cantándola por los pueblos. O, por ejemplo, el gospel venía de esclavos cantándolo en los campos, ¿no? Y eso evolucionó en blues, y luego el blues fue una de las músicas populares. El rock and roll fue cierto, como lo mismo, ¿no? Y el punk. Y luego llega un momento que llega estas compañías que ven chichín, 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 y lo monopolizan. Y es lo que están haciendo, están monopolizando todo eso. Y entonces yo creo que el rock fue en su máximo exponencial de popularidad, fue igual en los 80. Los 80 es cuando empezó a comercializarse un poco el rock and roll. Y ya empezabas a oír, pues si piensas, bandas de rock de los 80, tío, Motley Crue, Van Halen, ¿cómo se llama? Skid Row, Def Leppard, todas esas bandas, sí, tienen su cosa original ellos mismos, pero al mismo tiempo tienen muchísimas cosas en común, ¿sabes? Sí. Sí. Porque luego vas a los 70 y tienes a Led Zeppelin y Black Sabbath. ¿En qué se parecen ellos? No se parecen en casi nada, tío. Y eran igual de las dos bandas súper más populares, ¿no? O Janis Joplin y Jimi Hendrix a finales de los 60, ¿sabes? Y empieza a comercializarse ahí un poco más. Y creo que es lo mismo con lo que pasa hoy en día. Si lo piensas, en los 90 empezó a salir el rollo hip hop de un aspecto más urbano, del aspecto más... no sé cuál es la palabra que estoy buscando. Pero de la masa, ¿no? Es como lo que se mueve entre las masas. De la calle. Surge de la calle. Y ahora se ha comercializado el hip hop. Y es lo popular ahora, porque si vas al top 10,
yo qué sé, no sé el top 10 en España, pero me imagino que el top 10 en España igual son 7 temas de reggaetón o de trap, y luego igual sí, un tema más popero, rollo Bisbal o Alejandro Sanz o algo así, ¿no? Que siempre hay algo así, igual que aquí en Estados Unidos. Tienes a 6-7 hip hoperos de Atlanta, y luego tienes a Billie Eilish y luego el que está cambiando las cosas aquí, por eso decía lo de los 90, es el Post Malone. Que el tío dijo... Pero porque él sí que hace ciertos guiños, ¿no? No lo sigo demasiado, pero hace ciertos guiños a... Sí, ¿no? Al pasado, a otros estilos, que no son lo que supuestamente él debería vender, ¿no? Sí, ¿no? Eso empezó él como hip hop normal, pero con su rollo, ¿no? Tenía un rollo, pero él es guitarrista. No es que sea el mejor guitarrista del mundo. Y para mí, por ejemplo, es un ejemplo de creatividad, ¿no? El tío no sabe cantar, pero tiene muy buenas ideas en el coco. Y se junta con productores que saben utilizar estas herramientas que tenemos hoy en día, como Autotune o el Melodyne, Pro Tools, el Ableton, cuantizar todo esto, y cogen sus ideas que él no podría ejecutar y hacen arte. Y acaba atrayendo a la gente. Pero sí, no, volviendo al tema. Él está ahora que, tío, creo que hizo como un directo con... No sé si estaba incluso el bajista de los... No sé si era el bajista de Green Day o el bajista de los Guns N' Roses tocando con él, y estaban haciendo covers de Soundgarden. ¡Pam! Sí. Y vamos... No es que suene de la leche cantando, pero es que ese estilo me da igual, ¿sabes? Es, bueno, Chris Cornell era la leche, pero te puedes permitir no sonar de lujo como un cantante de ópera en esos estilos de grunge y todo eso. Me mola. Pero sí, tío, volviendo al tema friki ahora, que nos hemos ido ahí por las ramas filosóficas. ¿Qué estás utilizando? Porque sé que hay mogollón de guitarristas por mi canal y todo eso, y apenas hablo de equipo. ¿Qué tienes por ahí últimamente que has estado flipando, rollo pedales y todo eso de guitarra? Pues rollo pedales de guitarra... ¿Qué te diría yo? Para mí un imprescindible, sobre todo en los temas de Ether y demás, es el Timeline. De Strymon. Raymond, me parece un pedal brutal por la cantidad de cosas que puedes hacer. De hecho, creo que no soy capaz ni de escribirlo ni al 10%, porque tienes que sentarte y dedicarte única y exclusivamente a él, porque es inmenso lo que se puede hacer, ¿no? Y después, la verdad es que no trabajo con muchas... El equipo de guitarra que utilizo es bastante básico. Entonces estoy trabajando con un ampli Supro. Bestiales. Es de los nuevos, ¿no? No es nada vintage ni nada. Es, al final, la construcción técnicamente es la misma. Es sí, punto a punto, un canal, la tecnología de los años 50, 60. Pero evidentemente sí es el reissue de bien. Suena de original. La leche. Sí, sí, está muy bien y estoy muy contento con este ampli. Y al final, lo que acompaña a este ampli, además, como es un ampli un poco vintage, tampoco es que se lleve súper, súper bien con una sobresaturación de efectos y demás, ¿no? Entonces, sí, delay sí, porque me gusta jugar con el delay, me gusta jugar con dos amplis y buscar siempre un sonido un poco estéreo, pero... A nivel de pedales, tengo un Real Clean de Exotic, un RC Booster, un AC Plus también de Exotic, que es un Overdrive de dos canales. Y con eso básicamente es con lo que juego diferentes tonos de guitarra con más gain o menos gain, ¿no? Más saturación. Porque ya te digo, es un ampli muy, muy, muy hecho a la antigua, muy rudo, y es muy para... De hecho, muchas veces lo que mola en este ampli es no conectar ningún pedal, conectar directo, y abrir el volumen a tope, y ahí es cuando suena con un carácter de la hostia, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro,
si lo que quieres es tener algo muy versátil y, por ejemplo, en las producciones de Ter nos gusta mucho los contrastes, ¿no? De repente abrir una atmósfera súper grande, de repente pasar a algo mucho más íntimo y esos contrastes en la guitarra, pues evidentemente necesitas que sea más versátil, ¿no? Sí. Necesitas pues utilizar los pedales y al final lo que haces es prescindir un poco del carácter del ampli para poder utilizarlo desde un punto de vista un poco más útil y más versátil. Si tuviese un grupo de hard rock, probablemente no llevaría ningún pedal. Sí. Llevaría la guitarra directa al ampli y sería bestial, ¿no? Pero bueno, siempre está guay tener opciones en el estudio. Tengo también un ecualizador, un EQ 200 de Boss, que es digital programable. Sí, que puedes poner presets. Sí, exacto. Sí. Y este me viene bien porque a veces, pues dependiendo del tema, cambias de guitarra o incluso aquí en el estudio para buscar cosas más concretas, más extremas con la ecualización. Es una herramienta interesante para tener. Es Luego, indispensable. sí, en el estudio la verdad es que me viene muy bien. Y luego tengo un compresor que está gran parte del tiempo está casi siempre activado, sobre todo para los limpios. También de Exotic, un SP. Sí. Y nada, eso es un poquito lo que tengo, os lo mostraría, pero lo tengo ahí en medio de una sesión, todo Ya, montado. no te preocupes, tío. Que algo te iba a decir hablando de los delays. ¿Sueles correr los delays enfrente del ampli o lo llevas por el effects loop? Ahora es lo que te decía, este ampli no tiene FX Loop, Sí. porque es la tecnología De los del año de la 50, sí. EPA. Entonces, sí. Entonces, si tú saturas mucho con los efectos y con el delay, tengo que ir con mucho cuidado porque además es un ampli que en vatios reales tendrá unos 30 vatios reales a válvulas. Sí. No sé si llega a 40. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú metes el delay por el input del ampli, que es la única manera de hacerlo en este caso, es muy fácil que satures más de lo que quisieras la señal del ampli, porque estás enviando la señal de la guitarra wet, la señal seca, más la señal, perdón, la dry, la señal de la guitarra, más el delay, y al final todo eso lo está recibiendo el preamp. Entonces, saturas más, ¿no? Entonces, tengo que ir con mucho cuidado, intentar trabajar en una posición en la que tenga el máximo headroom posible para no tener este problema. Y así es como funciona. Me gustaría que tuviese un loop de efectos para aprovechar más y meter más caña al tema de los efectos, pero como no lo tiene, pues bueno, trabajamos así Sí. y no está tampoco está bien. Creo que es Electro Harmonix, ha hecho un reissue del Softec MIG 50 Sí, exacto. con effects loop. Y creo que cuesta igual 500 o 600 pavos. Está tiradísimo de precio. Y yo lo compré este, tuve suerte, tío, pagué 200 pavos por ello. Era como para no hacerlo, tío. Lo que jode con el, perdón el francés, pero es que claro, está todo en ruso ahí dentro, así que compro las válvulas a ojo. Pero lo que me flipa, por ejemplo, de este ampli y es que, tío, es que lo puedes poner a tope y no hay apenas hay distorsión. Y son 50 vatios reales también a válvulas. Y, o sea, es que mueve eso, tío. Que tengo que ir cuidado con las tuberías de la casa, macho. Y flipas ya cambiando la pantalla y todo eso, la versatilidad que puedes tener, ¿no? Porque tengo la suerte de tener varias pantallas y de todo, ¿no? De lo de siempre, pues hacer cambios con otros músicos. Mira, te grabo una canción si me regalas tu Ampeg. Y al final me cae un 8x10 de esas neveras que no se pueden mover, pero habrá que experimentar con ello, ¿no? Ahora te falta el cabezal. Pero el cabezal, te falta el cabezal y una sesión VIP de gym para ponerte todo rocoso para levantar el cabezal ese, porque eso es infernal. Tío, tocamos. Sería el 2018. Hicimos una. Fuimos a Carolina del Sur
a una sala e hicimos una semana entera, o sea, noche tras noche. Y era con una banda de covers de todo música de los 90, ¿no? Y el bajista que vino a tocar con nosotros era, tío, pero más tradicional no podía ser, retirado, 60 y pico años, ¿no? Súper gracioso, tío, porque todo en negro con las botas de cowboy, su gorra de cowboy, pero, tío, se trajo un 8x10 Ampeg y dos cabezales. Y eso tiene que pesar, yo qué sé, 60 o 70 kilos cada cabezal. Una barbaridad, eso es una locura. Es una salvajada, tío. Y ya son ganas, ¿eh? Si yo llevarme uno ya me lo pensaría, llevarme dos. No, yo con bajo, sobre todo, lo hablaba con David Lerman, porque él es muy purista también y él lleva un EBS Fafner de esos que la verdad es que suenan de la leche. Me hace gracia, sí, que hay casi todos los bajistas que suenan de la leche en España, todos tocan con un Fafner. Es gracioso. Pero yo, tío, con los pocos grupos que toca el bajo y todo eso, yo me llevo mi Radial J48 y luego mi Dark Glass. ¡Pa! ¡Fuera! Mira, justamente nuestro colega Mark, tocando con Smoking y tal, con peas grandes, escenarios guapos y tal, y precisamente lleva eso. Lleva también más pedalitos, pero va con una buena DI, con el Dark Glass y con dos cositas más. Y a correr, sin ampli y sin nada, tío. Y fuera, sí. Yo estaba, justo antes de que empezara el coronavirus, estaba planeando una nueva pedalboard, no sé cómo se dice en España. Pedalera, joder. Sí. Atontado. con la intención esa de poder ir a España y nada, tener el portátil y poder seguir grabando cosas y tener un sonido guay. Y nada, me iba a poner eso. Yo, para mí, el pedal de volumen es indispensable. Ya siempre he tenido uno. Nada, un overdrive de esos de dos canales, tipo el que tienes tú. Pero igual, yo que sé, un JHS o algo así. Y un Line 6 Helix, eso es el Pocket. O lo que sea, el Stomp. Helix Stomp, o lo que sea. Y fuera. Que ahí es donde empezamos tú y yo con los Line 6 Pod. Ya te digo, tío. Ya te digo, hostia. Ya te digo. La con salud. El pod, con el Roland Q. Sí. Guau, tío. Qué tiempo. Pocket a Pocket. Ya te digo. Y micros y eso, que alguna porque sé, ahí por el Instagram te vi la parejita de AKGs. Sí, esos AKGs, estoy muy contento de tenerlos, estoy súper feliz, porque es un 414, pero es un 414, concretamente este es la versión EB. Es una de las primeras versiones que salió justo después digamos, era la evolución del C12 de AKG, luego vino el 414 y los primeros venían, era una evolución bastante cercana al C12, aunque el timbre es diferente, ¿eh? Es un micro bastante más dulce, que el C12 es un poco más brillante. Sí. Entonces, lo que vengo a decirte es que realmente hay una diferencia entre los AKG, entre los primeros y los de ahora, los 414. Es un micrófono que ha ido evolucionando, ha pasado por muchas versiones diferentes y ha cambiado bastante. Entonces, estos micrófonos, nada, tuve la suerte de pescar uno en muy buenas condiciones. Estamos hablando de que es un micrófono que tiene unos 40 o 45 años aproximadamente. Tío, como si curiosidad, no más, ¿no? ¿Eh? Porque si no más, que es de los 70, ¿no? Sí, no, ahora no me hagas decir de la fecha exactamente, sí, pero sí, yo calculo que mínimo por ahí está. Que estamos en 2021, tío, que a lo tonto son 50 años. Es que me creo que 20 años aún, ¿sabes? Sí, tío, es verdad, tienes razón. Sí, más de 40 años los tiene segurísimo. Y así como dato curioso, es el micro que utilizaba Freddie Mercury para grabar las voces. Bestial.
El 414 EB es un microfonazo. Y luego tuve la suerte de encontrar otro que dices, ah, no está macheado, tal. Me da exactamente igual. Encontré otro también en muy buen estado. Y la verdad es que es un micro, por ejemplo, lo utilizo muchísimo para los overheads, lo utilizo para guitarras, lo utilizo para voces. Las voces del EP de Casey están hechas con el 414, aunque tengo también un TLM49 Neumann. Sí. Para las voces suele funcionar muy bien. Pero estuvimos haciendo pruebas con los dos y como me gusta decir siempre, hay un micro para cada voz. Claro. ¿Es mejor el 49 o tal? No es ni mejor ni peor, es cada timbre, cada voz tiene un micrófono que le irá mejor, ¿no? Y volvemos un poco a lo que hemos dicho antes de que no es necesario caer en, no, es que este micro es el micro bueno para las voces, no. Igual hay otro que vale menos y mola más, ¿no? Y en este caso, pues el que resultó ganador claramente fue el 414. Y bueno, ya te digo, estoy muy, muy, muy contento. Creo que es de las mejores compras que he hecho porque es bastante versátil. Es un micrófono que no tiene tanta sensibilidad como los micrófonos de hoy en día. Hay que meterle un poco más de volumen Hay para que darle que. chicha. Hay que darle chicha. Pero la verdad es que está de puta madre, tío. Sí. Sí. No, yo estoy ahora con este año, como mi promesa de este año era no comprar más equipo. Y estoy, toda la pasta que gano la estoy metiendo en inversiones y cosas, ¿no? Pero tengo unas ganas que flipas ahora que tengo una banda que estamos, tío, estamos todas las semanas grabando cosas. Y en directo, sobre todo, sin claqueta, todo una toma Qué y guay. fuera. Y tengo unas ganas de pillar más micrófonos de cinta y utilizar micrófonos de cinta como overheads, utilizar micrófonos de cinta en las guitarras y en el bajo. No creo que realísticamente pueda hacerlo en las voces, a no ser que haya algo de esto, porque sé, por ejemplo, no sé si la conoces esa marca, SE Electronics. Sí. Los japoneses, ¿no? Están ahí haciendo innovaciones que flipas con lo de la tecnología. Están haciendo cintas activas y de todo esto con Phantom Power. Y yo, ¿qué me estás contando? No sé si se Sí. podrían utilizar en el contexto de un directo, ¿no? De grabar Desarrollar. directo. Tienen un micro de cinta que está desarrollado conjuntamente con Rupert Neve. Sí. Y tiene una pinta espectacular. Yo la verdad es que no lo he probado. Lo he visto de cerca, no lo he probado, pero tiene una pinta muy buena. Yo los que he probado son. Ese micro fue el que hizo la compañía, en realidad, hizo la compañía relativamente famosa, ¿no? Y el dueño, que es, por lo visto no es el típico, ¿sabes? Como el dueño de Behringer, que no tiene ni idea. O sea, sabe de productos musicales, pero le da igual, quiere hacer billetes, ¿no? El dueño de SE es un friki de estos que flipas, que se tira todo el día intentando desarrollar unas patentes y todo esto, ¿no? Y hay otro que tienen que se llama el Voodoo VR1. Sí, correcto, Y correcto. es completamente basado en el diseño que hicieron con Rupert Neve, pero lo querían hacer para que todo el mundo lo pudiera comprar, porque el de Low Neve cost. creo que son 2000 y pico pavos. Sí. Sí, y el VR1 creo que estará sobre unos 500 o 600 aproximadamente. De hecho, es curioso porque es justamente el objetivo de mi próxima inversión para el estudio, es precisamente un micro de cinta y una de las opciones que estoy valorando es el VR1. Aunque también he probado, hay otras cosas que, por ejemplo, están los Coles 4038. Clásicos, tío. Es que es. Sí, son brutales. Y después hay uno que es un micro que se comercializa moderno de hoy en día, que está basado también en su versión antigua, es un reissue, el M160 de Beyerdynamic. Dynamic. En la leche. Y está de puta madre, sí, también para guitarras, para overheads y tal, está muy, muy, muy guay. Y yo El. creo que uno de esos va a ser. El cuál era. El 160 es el que se parece casi como un 58, ¿no? ¿O ese es el 130? El 160 es
finito, finito, y arriba tienes y la bola, como si fuera una 58, más pequeñita, digamos. Sí. Sí, y tiene la cinta dentro, justo. Sí. Solo que utilizó. No sé en qué disco era, pero sé que. Era igual When the Levee Breaks, lo que utilizaron para Bohan, para los micros de ambiente. Sí, podría ser, perfectamente. De hecho, yo creo que es de lo mejor para un room o cosas así. Los micros de cinta, yo creo que son ganadores siempre. Y es que son. ¿Perdona? Están volviendo mucho. O sea que se vuelven a utilizar bastante los micros de cinta. Por lo menos por aquí. Y yo creo que es por el rollo que decías tú, porque imparten un carácter en el sonido ya del tirón que. O sea, es que lo pones en una caja y tienes. Si tiene la caja afinada ya así, bastante gravecita y todo eso. Y luego encima pones el micro de cinta ahí. Una, que vas a tener menos hi-hat por la naturaleza de los micrófonos de cinta. Claro. Bueno, a no ser que, claro, lo tengas en figura. No sé, ¿se dice figura de 8? Sí, hay muchos de ellos que son de figura de 8. Sí. Pero los que puedas pillar que no sean figura de 8, tío, eso puede sonar bestial. Y consigues ya un sonido interesante sin tener que preocuparte luego. Yo lo arreglo luego la mezcla, ¿no? Sí, totalmente. Incluso también se utiliza bastante y es una de las funciones que me gustaría darle al micro de cinta que termine pillando al final. Buscando una posición un poco entre la caja y el bombo, como mirando hacia abajo en el bombo, atacando desde aquí. Sí. Es una posición que, dices, no está centrado en nada en concreto, pero es como un mono, como un micro en mono, que le das un pelín y le da un carácter, le da peso a la caja, le da definición al bombo. Ocurren ahí algunas cositas, también evidentemente pues los desfases que hay entre todos los micros, ¿no? Evidentemente en cuanto sumas algo más pasan cosas. Sí. Y es interesante, se lo he visto hacer a mucha gente, lo he probado últimamente con algún con condensadores y está guay lo que sacan, lo que pasa es que el condensador por el nivel de detalle, por el brillo que tiene, pues quizás mola más hacerlo con uno de cinta, ¿no? Ya te digo, yo lo he estado, porque tenía uno súper barato de MXL, ¿los conoces? Sí. Sí, hacen uno que es como la imitación del Roger 121. Sí. Y valen, yo qué sé, lo puedes pillar por 70 pavos o algo así. O sea, es súper barato. Entonces, una cosa que siempre me ha gustado a mí cuando, por ejemplo, grabando en directo aquí en mi estudio, que es una sala pequeña. Y tengo micrófonos como de ambiente en las escaleras y todo eso, pero cuando estás haciendo un directo no suenan tan bien como si estás grabando solo la batería. Entonces lo que me encanta hacer es poner los AKG, los 414, pero yo tengo los modernos, los pongo en figura 8, así pillo un poco más del reflejo y el ambiente, ¿no?, de mi habitación, pero luego pongo un mono con el de cinta este 60 pavos, pero luego en la mezcla es pura distorsión. O sea, le pongo el Sound Toys, el Decapitator ese, o le pongo algo de ese estilo, ¿no? O incluso le pongo un 1073 a tope y luego lo mezclo un poco en la mezcla, ¿no? Y me encanta ese sonido. Me flipa. Sí, sí. Yo creo que es lo que hablábamos un poco antes, que son micros que aportan un poco más un sonido desde fuera, ¿no? No tan focalizado en. Porque al final nosotros no escuchamos la caja poniendo la oreja en la caja ni en el bombo, ¿no? Escuchamos lo que todo desde fuera, con cierta distancia, ¿no? Perder el miedo a poner micros de sala, a poner micros que estén separados realmente de la batería. Que, claro, el problema es que. Es una putada, a mí me ha pasado siempre que el punch y el grave y el subgrave emociona mucho. Y emociona. La primera vez que lo escuchas, engancha, yo creo que adicta, ¿no? Es decir, ¡guau! ¡Qué punch! ¡Qué subgrave! Le meto un sub kick, le meto tal. Pero es que al final lo que escuchas tú cuando ves a un tío tocando a 2 metros no es eso.
son otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde pecamos a veces, muchas veces, ¿eh? Yo el primero de querer sacar un punch ahí bestial, porque hay mecanismos para sacarlo, pero después eso es muy difícil, es como un caballo por domesticar, ¿no? Es como un caballo sí. salvaje. Y es complejo. Yo creo que al final, lo que comentabas antes, empezar a mezclar desde el overhead o desde incluso desde el room un poco, te va a llevar a un sitio un poco más real. Sí, y es lo que pasa con, si piensas, si analizas, ¿no? La gente siempre dice, es que esa banda suena 10.000 veces mejor en directo. Pues porque en directo tienes 100.000 vatios pegándote en todo el jepeto y tienes todo el punch del mundo ahí, y normalmente estas bandas tienen unos técnicos de sonido que flipas, y luego es cómo consigues esa energía que suene a través de un teléfono, porque es donde consume la gente la música. Es imposible. Es imposible. Y además es que puede ocurrir que incluso esa energía no tenga sentido en el contexto de la producción del propio disco. Sí. Es decir, estamos hablando de que un grupo de soul dentro de la producción del disco no tiene sentido meter esa energía, digamos, ese punch, esa pegada, aunque en directo sí que la tengan. Sí. Porque es necesario, en directo tienes que emocionar, vivimos en el siglo XXI, hacemos bolos con equipos de la hostia, y si tú no aprietas el equipo, lo apretará el otro grupo y va a parecer que tú no tienes chicha, ¿no? Exactamente. Entonces el directo es una cosa, y en el directo hay que sacarle los cuernos a todo para que... Porque dura una hora y en esa hora tienes que emocionar y quedarte con la peña. Pero digo, el disco es diferente. En el disco se tienen en cuenta otro tipo de detalles... Y quizás no es tanto ese punch. Además, eso me viene una reflexión referente al tema del punch y de la pegada y de la búsqueda de la energía. Con el tema este de la batalla del el Loudness War, ¿no? La guerra del volumen. Que parece ser que poco a poco esto ya va cayendo un poco. Sí, yo creo que ya es historia. Sí, un poco debido otra vez los que cortan el bacalao, en este caso iTunes y compañía, Spotify, son los todo. Que han puesto ahí sus niveles, ¿no? Y han dicho, el que se pase de aquí le cortamos la cabeza, y eso está propiciando que empiece a haber un poco más música con más dinámica. Yo creo que también se agradece, ¿eh? Se agradece mucho, y volver un poco a que suene bien y no a que suene fuerte, que es un poco lo que hemos vivido en los últimos 20 años, creo yo. Y si te fijas, los únicos géneros, yo creo ahora mismo, que siguen compitiendo por ser los más altos, es el hip hop. El hip hop, sí, y el trap. Sí, un poco ahí. Sí, porque yo lo tengo, últimamente lo único que hago en el estudio, aparte de proyectos personales, es solo estoy haciendo masterizaciones, ¿no? Uh-huh. Y trabajo con varios estudios de aquí de Atlanta que me envían todas sus mezclas, y es, tío, siempre lo mismo, siempre estoy buscando ahí que pegue a -2, -1.8, y yo, ostras tú, y luego mis mezclas están a -8 y ya me suena ahí que ya se me está comiendo el limitador la caja y todo eso. Sí, es flipante. También es cierto, quizás, que el hip hop es un estilo mucho menos dinámico, ¿no? No hay dinámicas para nada. Esto es muy, muy plano y quizás... Mm. Pero, por ejemplo, luego te das cuenta, cuando escuchas la música en un equipo realmente bueno, ¿no? He estado escuchando últimamente en unos Bowers & Wilkins que tenemos ahí en la tienda, y te das cuenta de las cosas que suenan, el por qué suena, ¿no? Y es porque tienen una dinámica de la hostia. Cuando tienes, lo que hablábamos, claro, si lo oyes en el móvil, pues bueno, la batalla está perdida, ¿no? Pero si lo escuchas en un buen equipo, esa dinámica es lo que realmente emociona, y emociona muchísimo más que conseguir la pegada esta, ¿no? De la que hablábamos. Porque en cuanto pones temas que están ahí muy, muy apretados, rápidamente como que pierde el interés, ¿no? Sí. Cuando lo pones en un tipo de esta calidad. Y sin embargo, cuando metes algún tema que tenga así, pues yo qué sé, hay un tema que ponemos allí bastante de Totó. Sí. O de, que es Totó. Totó, o es que no sé cómo lo llamáis los yanquis. Pero
Pero es brutal porque empieza la batería de Simon Phillips y te caen los huevos al suelo en el segundo 3 Sí. de cómo suena, ¿no? Y de cómo va el tema fluyendo, subiendo y bajando, ¿no? Yo creo que eso está guay que vuelva. A Sí. mí, desde luego, me interesa mucho más ese tipo de producción y de música que lo que hemos tenido en los últimos años. Ese, yo por ejemplo, cuando escucho en equipos así de la leche, siempre me suelo poner pues discos Toto o Toto, lo que sea, son un claro ejemplo, son todos músicos de estudio que flipas Sí. y tienen esa atención al detalle, pero igual, por ejemplo, como Steely Dan, Y cualquier dan. disco de ellos. Es acojonante el Grace de Jeff Buckley. Eso Otro lo diferente. pones en unos altavoces guapos y es una experiencia auditiva que, vamos, orgásmica. Sí, O totalmente. igual que el Daft Punk, que es el Random Access Memories. Hay un tema en ese disco que es instrumental, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene como este arpegio con un sintetizador de estos debajo Sí. y que va paneando por todos lados y aun escuchando en estéreo te da esta sensación tridimensional que es no es normal. Sí, es espectacular. Y tiene dinámica. Sí, Tiene mogollón. dinámica porque empieza, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Es Sí. flipante. Yeah, eso que ahora tenéis Bowers and Wilkins que estáis metiéndose en Más o menos. Más o menos, sí. La verdad es que sí, es una pequeña representación del mundo hi-fi, que es una locura, eso es una auténtica locura. Y sí, ahora tenemos algunas cositas de Bowers and Wilkins y la verdad es que es brutal, tío, es brutal. Si disfrutas del sonido tanto como de la música, es como un doble placer, ¿no? Escucharla. Sí. Las cosas ahí. Evidentemente es muy diferente a lo que escuchamos nosotros en el estudio. No tiene nada que ver los monitores de estudio con los monitores de hi-fi, ¿no? Pero es una experiencia, ¿eh? Es una experiencia brutal. Pero una cosa es interesante, ¿no? Que muchos estudios de masterización tienen altavoces hi-fi para Sí. masterizar. Muchos, por ejemplo, Abbey Road, creo que los estudios de masterización son Bower and Wilkins. Todas las escuchas de Abbey Road son Bowers & Wilkins. Sí. Sí. Las Nautilus estas que valen. Sí. Tienes que tener un riñón y un pulmón para comprarte una. Hay un. Pero sí, en los estudios de mastering, incluso yo, por ejemplo, aquí tengo, además de los, yo de escuchas tengo unos Neumann y luego tengo de segunda escucha una mini cadena cochina que me costó 30 pavos de ocasión y de la marca JVC, pero que está guay porque la utilizo un poco para escuchar, tener una escucha un poco más cercana a lo que va a escuchar la gente en realidad en sus casas, ¿no? Sí. Porque muchas veces, claro, el monitor da mucha información. Nos da herramientas con las que trabajar, pero siempre tenemos este problema, ¿no? A veces de decir, vale, luego voy, lo pongo en el coche y me quiero morir, ¿no? Sí. El mix. Entonces, yo utilizo estas mucho un poco para comparar, es una escucha un poco más mundana, más real. Hay que decir que están bastante bien y además lo que mola de estos monitorcitos es que no son de dos vías, son de una vía. Sí. Solo tiene un cono, entonces no hay, porque en una mini cadena tan económica, si metes dos vías, eso es un Desastre. desastre. Entonces son de una vía, pero lo que escuchas es bastante creíble, ¿no? Sí. Y sin embargo es radicalmente diferente a lo que escucho con los monitores con los que hago la mezcla. Entonces me gusta de vez en cuando ir cambiando y comparar y ver un poquito qué es lo que podría acabar escuchando la gente. En el ordenador, por ejemplo, o en su casa si tiene un equipo de sonido, en el móvil, evidentemente, pues el móvil es otra peli y es un auténtico drama,
Pero bueno, a mí me ayudan. Y esto me venía a la cabeza por lo que decías de los estudios de mastering que tienen Bowers & Wilkins. Yo creo que un poco por eso también, ¿no? Porque es una escucha totalmente diferente a la que tienes en el estudio cuando estás produciendo y que se va a acercar más un poco al producto final, ¿no? O al consumidor final en este caso. Sí, y luego, claro, en el contexto de masterización es una escucha un poco diferente a la que tienes cuando estás mezclando, porque en la mezcla estás intentando prestar atención a todos los elementos de la mezcla y en la masterización es más cómo se va a escuchar esta mezcla en otros aparatos, ¿no? Sí, totalmente. A mí me ha cambiado mucho la perspectiva incluso de cómo mezclo el estar, porque llevo igual exclusivamente masterizando los últimos 6 meses también. Y te cambia mucho la perspectiva. Y luego también lo que puede hacer un buen máster. Porque hay másters que yo se lo he enviado de mezclas mías que se lo he enviado a otra gente y lo he notado, que le han puesto un limitador y a tomar por culo. No le han hecho nada, ¿sabes? Sí. Y mucha gente cree que es eso. Están por ahí, pero no les puedo echar la culpa porque en realidad la gente está mezclando con 40.000 plugins en el Master Bus y al final y al cabo lo único que puedes hacer es poner un limitador. Claro. Pero unas buenas masterizaciones flipas lo que puede cambiar un. Y yo, por Sí. ejemplo, mi sonido de guitarra viene de mi Master en la mayoría de mis mezclas personales. Porque mis guitarras no les hago nada. Pero ocupan tanto en la mezcla que luego cuando tengo que masterizar tengo que. Pero es porque soy guitarrista, ¿no? Claro. Y acabo cagándola. No, pero es verdad, ¿eh? Un buen máster puede aportar cosas que a lo mejor tú ya no eres capaz de incluso de aportar porque ya estás súper saturado de toda la mezcla. A mí me gusta, últimamente estoy metiendo un plugin que es un poco para hacer un mastering, es una suite de mastering de estas. Lo meto en el mix bus al final. Digamos que la última parte de la mezcla la hago con ese plugin activado, ¿vale? Que es un poco un plugin que hará una especie de mastering. Pero en cuanto envío el mix, el cliente lo escucha con el mastering, con este plugin activado. Pero en cuanto envío el mix al ingeniero de mastering, porque yo no suelo hacer los masterings de las cosas que hago, porque ya llego, una, porque no me veo capaz, y dos, porque ya llego muy saturado y prefiero que una persona desde fuera, con los oídos Sí. frescos, capaz de ver cosas que yo no veo, ¿no? Entonces, al ingeniero de mastering sí que le envío el mix sin el plugin de mastering, sin este plugin que simula, digamos, un mastering. Le envío también un mix con el plugin activado como referencia de lo que hemos estado escuchando tanto yo como el cliente, Sí. cuando el cliente dice que tiene una mezcla que le gusta, ¿no? Pero dejo que haya margen, dejo que haya cierto headroom, que haya cierta dinámica para que el ingeniero de mastering pueda aprovechar sus herramientas y hacer algo realmente interesante. Sí. Y la verdad es que estoy muy contento porque los resultados son guays y con el chico con el que estoy trabajando ahora mismo, muy, muy bien. Y sobre todo porque enfoca también el mastering desde un punto de vista también artístico, ¿no? Que Sí. tenga en cuenta voz, que tenga en cuenta lo que es necesario en el tema y que no tenga solo en cuenta Volumen. el volumen, ¿no? Y eso es lo que realmente me gusta, porque aquí en España, fíjate, en discos anteriores que he hecho en estos últimos años, he trabajado con varios ingenieros de mastering y me ha pasado, yo a todos ellos les preguntaba, bueno, pero ¿me haces un mastering adecuado para las plataformas digitales y tal? Sí, tal, esto, lo otro. O no, eso no sirve para nada. Hostias, ¿cómo que no sirve para nada? ¿Qué me estás contando? Y es porque aquí yo creo que aún estábamos en la onda de la guerra del volumen, ¿no? Y hay mucha gente que aún sigue un poco encallada ahí. Y me costó dar con la persona que sí que tuviese mucho cuidado con esto, ¿no? Y yo ahora estoy mucho más feliz porque es que además prácticamente todo lo que estoy haciendo
luego se distribuye digitalmente, ¿no? En Claro. Spotify, etcétera. Entonces, ¿para qué quieres? Sí, si tienes un CD y quieres reventar los altavoces del coche, de puta madre, genial. Pero yo creo que no es ahora, no estamos en ese punto, un poco en la industria de la música creo que no está en ese punto. No. Entonces es más interesante tener en cuenta lo que la gente pide y lo que las plataformas piden, ¿no? Sí, yo siempre además, yo creo que lo que las dan el clavo ahí en cierta manera con lo de que, yo qué sé, si no estás masterizando tus propias cosas, lo ideal es eso, que haya siempre cuantos más oídos mejor, ¿no? Para tener un mejor producto final. Pero yo, por ejemplo, es que nunca, nunca encontré a alguien que siempre alguna, algún, siempre acababa viniéndome algún máster que es que no me acababa de convencer de mi mezcla. Y al final dije, hubo una persona que me gustó mucho, una persona en Australia, me hizo un máster, pero uno, muy caro, en plan precios Abbey Road, ¿sabes? Sí. Y luego me pareció eso, que demasiado alto. Demasiado alto y pensé que mi máster perdió un poco las dinámicas, pero de todas maneras me gustó mucho lo que hizo y aprendí mucho de su proceso y descubrí cosas como exagerar un poco más el rollo de la profundidad de la canción y el paneo y que puedes hacer más cosas que igual estás un poco más limitado en la mezcla o lo que sea, ¿no? O simplemente el hecho de, por ejemplo, yo hago lo mismo que tú, cuando empiezo a mezclar, tengo mi cadena de mastering ya puesta, es lo primero que hago, y yo hago toda la mezcla con la cadena de master puesta y luego la quito, porque luego me gusta no tener las 60, 80, 40, lo que sea, pistas, me gusta tener solo una pista y centrarme en cómo suena la canción como conjunto. Y son Sí. cosas súper, súper sutiles que haces que al final acaban yendo mucho más lejos, ¿no? Sí, al final la mezcla es eso, es un conjunto enorme de pequeñas decisiones, pequeñas, pequeñas, pequeñas decisiones que tienen que acabar en algo que suene realmente grande, lo más grande posible, ¿no? Sí. Pues tío, lo vamos dejando por aquí. Mira, para que yo pondré ahí en los enlaces ahí abajo para que te sigan y todo eso, todos los proyectos, pero ¿dónde estás tú más activo ahora mismo? Pues en Instagram, yo creo que en Instagram sí es un poco lo que se mueve ahora un poquito más, aunque no estoy encima del Instagram todo el día, es algo que estoy aprendiendo, que me cuesta ponerme, ahí sí que soy romántico, hay que decirlo. Y ya sé, Joel Gilabert Music, ¿no? Sí, Joel Gilabert Music, dentro de poco tendré también el de Anima Studio, que es el nombre que he decidido ponerle aquí al estudio. Y sí, cualquier cosita, la verdad es que todo lo vamos a ir colgando por ahí. Perfecto, tío. Pues yo dejaré ahí enlaces ahí abajo y que te siga ahí todo el mundo. Espero que todo el mundo haya disfrutado un poco diferente. Estamos hablando con músicos y todo eso. De vez en cuando hay que hablar con los que están detrás de las cortinas, manejando todos esos sonidacos y todo eso. Pero nada, un placer como siempre, tío. Un placer, tío, ya sabes. Y a ver si pasa todo esto algún día y nos podemos ver pronto, bien si vienes tú o me planto yo por ahí. ¿Quién Tío, ya sabe? sabes, cuando quieras estás invitado, macho.